Buongiorno a tutti, benvenuti e eh, bentrovati tutti. Eh, prima di dare inizio all'apertura dei lavori di questa seconda giornata, mi sembra doveroso eh, mostrare il nostro ringraziamento al professor Pico, al direttore del, del congresso internazionale, quarto incontro italo-spagnolo di diritto processuale, in omaggio a... Al eh, querido profesor Angelo Dondi, a su comité organizador, a su comité científico, eh, por la magnífica organización de este congreso, por la excelente elección de todos los ponentes y, por supuesto, por la elección de la actual, tanto actual como interesante temática elegida. Eh, profesor Ficol, le somos todos muy gratos por su trabajo. Eh, entrando ya, yo eh, premesso, entrando ya en media res. Eh, paso a dar uh, la palabra a, a los ponentes. Tengo el inmenso honor de ser acompañada por uh, dos procesalistas de, de prestigio de la presente mesa. Quería destacar simplemente dos cosas. Primero, la temática, que es de rabiosa actualidad, inteligencia artificial y prueba. Y la segunda, el, el nivel y el, uh, y el, y el perfil de los ponentes. Eh, no me alargaré sobre el currículum de cada uno de ellos porque creo que la fama le precede, pero sí que quiero destacar que es un inmenso honor poder ser acompañada en esta mesa por el profesor Jordi Nieva, catedrático de la Universidad eh, de Barcelona, y por el profesor Asanelli, eh, titular de la, de la Universidad de Genova. Eh, sin más trámite, daría la palabra al profesor Asanelli. Per il suo breve intervento, la ringrazio moltissimo. Benvenuto, e siamo qui per ascoltarla, eh, per le sue interessanti eh, osservazioni e per il suo interessante intervento. La ringrazio. Eh, muchas gracias per tue palabras. E quiero agradecer io também, in maniera profonda e sincera, il professor Joan Picou e alla Università Pompeo Fabra per la perfetta organizzazione di questo congresso in Omanaie del mio maestro. Il professor Angelo Dondi. Eh, tutti nostri uh, discípulos del professor Dondi, ti agradecemos e, eh, querido Joan, ti vogliamo bene noi eh, anche. Eh, pido disculpasso, però, in uh, italiano. È una pena, una disgrazia. Lo siento mucho per un alunno del professor Angelo Dondi che, come tutti sapete, parla un castigliano magnifico. E prometto, che... <laughs> prometto, che la... bueno, prometto che la prossima vez, eh, se c'è una prossima vez, eh, miro a Joan, parlerò eh, in castiliano. Allora tutti i relatori hanno parlato in castigliano e Alguien aveva che parlare in italiano. Eh, e questa tarea me fu incomandata da e non è verdad, uh, ovviamente, però bueno, se a vuole fare uh, danno, può leggere uh, la informe quando si pubblicheranno i sattos del Congresso. Sin embargo, non mi disculpo per la brevità del mio discorso, uh, una brevità che sarà una salvazione per voi. Però, antes, permittemi alcune parole per il professor uh, Angelo Dondi. Io sono il suo primo uh, discopolo, in ordine di tempo, però, senza dubbio, il peggiore in qualità. Uh, e a volte uh, un buon maestro non è sufficiente, io sono prueba prova di questo, una prova certa, sicura, questa vez senza standard. Uh, de... <laughs> Mi graduai con il professor Dondi alla Università di Urbino nel 1999 e abbiamo recorrido un lungo cammino insieme. Un viaggio fatto di molte, moltissimas uh, discussioni, non solo di de derecho processale, sino di libri, di pellicole, uh, di lazos fantastici, uh, della la, de vita. Un viaggio sempre su una montagna russa, si dice... Sí. Eh, un viaje che è una gran parte della de mia vita e che sto sicuro continuerà per molto tempo. Creo che molte altre suezze mi diranno: Vincenzo, quiero hablar contigo. Qualche <laughs> parola non sarebbe sufficiente per esprimere la gratitudine per il maestro, però credo che il sape lo che siento, quindi non dirà nada más, sino gracias. Grazie per i sforzi a essere curiosi, critici, culturali. Buono, parlaste, però non è tua vergogna, non si possono fare milagrosi. Uh, Ora voglio parlare in italiano, però io sono napoletano di Napoli, che spero che questa aiuti a comprendere uh, ¿no? meglio. Sto, sto un po', e sono un po' imbarazzato ad affrontare il tema dei rapporti tra intelligenza artificiale e prova con, uh, dovendo discuterne con un uh, parterre di esperti di livello mondiale come il professor Giordi Neva Fenoll, il professor Paolo Comoglio, il professor uh, Picò, il professor uh, Ferrer ed in effetti molte delle cose che dirò sono già state dette da loro meglio di me. E a proposito di esperti, voglio subito chiarire quale sarà l'oggetto specifico del mio intervento. Io porrò essenzialmente una domanda, una preghiera, cioè se sia possibile immaginare di affidare agli esperti, peritos, expert witness testimoni, consulenti tecnici, il compito di utilizzare l'intelligenza artificiale al fine di acquisire informazioni utili o necessarie per la risoluzione della controversia civile. Ossia, se l'intelligenza artificiale possa essere demandata, affidata agli esperti, quasi a costituire l'ultima frontiera della prova scientifica. Ed in effetti... Eh, agli esperti in tutti gli ordinamenti viene affidato il compito di eh, acquisire attraverso metodologie di indagine, eh, nozioni eh, tecniche, quelle conoscenze che l'uomo medio non possiede e che eh, il professor Dondi ha definito conoscenze esperte. E lasciatemi solo ricordare che nel 1996 il professor Dondi ha tradotto, eh, primo in Italia, penso anche in Europa, il caso Dobert con un articolo comparso sulla rivista trimestrale di diritto e procedura civile del 1996 eh, e eh, tutti coloro che si sono occupati di expert witness, di prova scientifica, devono moltissimo a, a questo uh, articolo. Caso d'Obert non era ancora uh, arrivato in, uh, in Italia. Bene, io penso che l'attribuzione agli esperti del compito di usare l'intelligenza artificiale potrebbe contribuire al superamento del principale problema in materia, cioè di come coniugare l'uso dell'intelligenza artificiale. Con i principi tradizionali e consolidati in materia probatoria del processo civile, quale il principio dispositivo, la carga della prueba e il divieto di scienza privata del giudice. Tutti i principi che come già è stato detto ieri da Paolo, dal professor Comoglio, servono in sostanza a garantire la separatezza del processo dal mondo circostante e rendere il processo un mondo più piccolo e essendo limitate le informazioni in questo mondo dovrebbe essere più facile assumere le decisioni. Si tratta di un eh, vecchio brocardo che appunto viene declinato in questi tre principi sostanzialmente dispositivo, onere della prova, secondo i quali in buona sostanza il processo dovrebbe essere deciso in base alle sole informazioni probatorie portate dalle parti nel, nel processo e il giudice, è un altro aspetto del medesimo principio, non potrebbe utilizzare i fini della decisione informazioni acquisite autonomamente, dovendo limitarsi a ciò che le parti introducono nel processo. Ecco, la via italiana alla acquisizione delle conoscenze esperte nel processo, ossia la chiamata consulenza tecnica ad ufficio, che come sapete rappresenta il corrispettivo della prueba per a mio avviso potrebbe contribuire a superare il problema dei rapporti tra uso dell'intelligenza artificiale nel processo e principio dispositivo. E sono questi principi che a detta di molti sono da ostacolo all'acquisizione nel processo di quella enorme mole di dati e di informazioni che Sono da tutti eh, accessibili eh, mediante la rete internet e che sono pubblicamente accessibili. E quindi l'interrogativo che ha posto proficuamente il professor Paolo Comoglio, ma anche il professor Giordi Nieva Fenolla, è se un principio, se, è che, se un processo che. Eh, decida di rinunciare a priori alla possibilità di acquisire queste informazioni pubbliche da tutti i consultabili, sia ancora oggi un processo socialmente accettabile. Certo, consentire la virtuale acquisizione processuale mediante programmi di intelligenza artificiale e quindi a prescindere dalla iniziativa di parti e giudice, di dati e informazioni presenti nelle banche dati pubbliche, significa modificare la tradizionale strategia conoscitiva del, del processo. Però, come dicevo, la peculiare figura del consulente tecnico Perito Surisial potrebbe rappresentare un modo, mi rendo conto forse eccessivamente tentative, per contribuire a, al superamento di, questi, di questo problema e un'armonizzazione dell'utilizzazione dell'intelligenza artificiale con i principi che ho già più volte eh, richiamato. In linea di estrema sintesi per un inquadramento dell'Istituto. Il consulente tecnico è nominato dal giudice, solo il giudice decide se e quando nominare il consulente tecnico. Le parti non hanno un diritto alla nomina del consulente, la consulenza tecnica non è un mezzo di prova. Però le parti esercitano in qualche modo il contraddittorio sulla formazione e sui risultati prodotti dal consulente tecnico. Questo è il quadro di, di riferimento. Dunque, in Italia, anche in ragione del fatto che il consulente perito judicial non è un mezzo di prova, la Suprema Corte consente e sono delle sentenze delle Sezioni Unite del 2022, consente al consulente tecnico di accertare fatti e acquisire documenti che non sono stati prodotti dalle parti. Quindi la domanda, ripeto, è può essere consentito al consulente tecnico perito judicial utilizzare programmi di intelligenza artificiale? per acquisire informazioni, documenti e altri strumenti conoscitivi necessari per rispondere ai quesiti formulati dal giudice. E Del resto ciò, questo è ciò che accade ormai da oltre un ventennio negli Stati Uniti d'America, specie in materia di e-discovery, electronic discovery, dove viene affidato agli esperti, in questo caso nominati dalle parti, gli expert witness, eh, il compito eh, di eh, acquisire l'electronic stored information a rilevante, rilevantissimo contenuto eh, probatorio. Certo negli ordinamenti caratterizzati dalla forte applicazione del principio dispositivo è difficile immaginare che sia il giudice a usare programmi di intelligenza artificiale per acquisire informazioni. Cozza contrasta troppo con i principi tradizionali. Però se questo compito viene affidato ad un soggetto terzo, consulente tecnico perito judicial, io penso che il quadro possa cambiare. Il giudice infatti potrebbe espressamente autorizzare il consulente tecnico a utilizzare programmi di intelligenza artificiale. Per acquisire dati e informazioni presenti presso eh, le banche dati eh, pubblicamente consultabili eh, da chiunque. E in questo caso il problema dei rapporti con il principio dispositivo e l'onere della prova è destinato a mutare. Certo, l'attribuzione al consulente del compito di utilizzare l'intelligenza artificiale non risolve d'emblè il problema dei rapporti con tali principi. Tuttavia, il quadro, ripeto, mi sembra muti perché si viene a creare un singolare parallelismo tra la funzione ausiliaria di aiuto del consulente e la funzione servile dell'intelligenza artificiale nel processo. Il tutto nel quadro di una funzione epistemica del processo e di una funzione euristica delle prove e del resto come è stato da altri molto prima di me, molto molto meglio di me rilevato, mi riferisco al maestro del mio maestro, il professor Taruffo, un processo che non fosse finalizzato ad un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa non sarebbe socialmente accettabile, non potrebbe definirsi giusto neanche nell'accezione costituzionale del termine. Se non adottiamo questa opzione il discorso finisce qui. Qualsiasi modalità di selezione o non selezione delle informazioni va bene purché il processo risolva, auspicabilmente in tempi rapidi, il conflitto. Però è proprio l'attribuzione al processo del compito di accertare la verità storica dei fatti a rappresentare la prima argomentazione utilizzata nel 2022 dalla Corte Suprema italiana per autorizzare il consulente tecnico ad accertare fatti ed acquisire documenti non previamente prodotti dalle parti, e aggiungere alla Suprema Corte che proprio in quelle complex litigation, e anche qui consentitemi un rimando al mio maestro che ha introdotto la nozione di complessità processuale in Italia, proprio nelle complex litigation, <ride> è proprio in quelle controversie che il ruolo del consulente tecnico è indispensabile per rompere il diafragma che separa la verità storica dalla verità processuale. Dunque, il discorso è questo, se la Suprema Corte autorizza il consulente tecnico ad accertare fatti e documenti non prodotti dalle parti, autorizzare il consulente tecnico ad utilizzare l'intelligenza artificiale per acquisire documenti ed accertare fatti è solo un diverso modo di acquisire tali fatti e tali documenti, non è un nuovo principio e da sempre in Italia, e la Cassazione lo ripete, al consulente è consentito accertare fatti che siano pubblicamente consultabili. Ora, se questa è un'apertura a tutte le informazioni contenute in banche dati, accessibili attraverso internet e allora non c'è alcun problema, non c'è alcun contrasto nell'ordinamento italiano fra l'uso dell'intelligenza artificiale a questi fini e i principi che regolano la materia probatoria nel processo civile. Due sono le argomentazioni utilizzate dalla Corte Suprema italiana per a autorizzare il perito a svolgere questa attività e la prima l'abbiamo detto la ricerca della verità storica la seconda è che essendo il perito un aiutante del giudice la sua attività è posta al di fuori dell'ambito di operatività del principio dispositivo e quindi ripeto a fronte di questa giurisprudenza come è possibile escludere che il consulente tecnico utilizzi l'intelligenza artificiale. Certo, la prima ipotesi è che il consulente utilizzi l'intelligenza artificiale ma non comunichi tale circostanza al giudice e alle parti. Questa ipotesi sembra da scongiurare, da scartare subito. Ciò non consentirebbe né al giudice né alle parti alcuna verifica del programma utilizzato e dell'attendibilità dei relativi risultati ma soprattutto non consentirebbe alcuna forma di contraddittorio. Appare dunque preferibile che sia il giudice ad autorizzare il consulente a utilizzare programmi di intelligenza artificiale. I limiti di tale attività sono due, cioè deve essere limitata al perimetro dei fatti principali allegati dalle parti, secondo il principio della domanda, e deve essere indispensabile procedere a tale attività per accertare tali fatti. Per altro verso, le parti devono poter conoscere e controllare anticipatamente, anche attraverso propri consulenti, il funzionamento di queste modalità di acquisizione dei dati e di accertamento dei fatti, ad esempio potendo verificare il programma algoritmico o di intelligenza artificiale utilizzato dal consulente tecnico. E sempre le parti devono poter successivamente esercitare il contraddittorio pieno sui risultati di tale attività acquisitiva, anche mediante nuove produzioni documentali la deduzione di ulteriori mezzi di prova, la cui acquisizione si renda necessaria proprio in ragione dei risultati raggiunti dal consulente e ciò a prescindere da eventuali preclusioni che si siano nel frattempo maturate. Al ricorrere di queste condizioni io penso che la disciplina della consulenza tecnica italiana e l'interpretazione che la giurisprudenza della Suprema Corte fornisce a tale disciplina non pone nessun ostacolo all'utilizzazione di programmi di intelligenza artificiale nel processo. Si tratta allora di chiedersi nuovamente se questa tecnica violerebbe il principio dispositivo inteso sia come onere della prova sia come divieto di scienza privata del giudice. Per quanto riguarda il principio dispositivo, come ho già detto, in Italia il giudice può nominare un consulente tecnico quando è necessario, sono gli articoli 61 e 191 del codice italiano, utilizzare tecniche di indagine che l'uomo medio non possiede. Per cui, sotto tale profilo, non vedo alcun limite ad affidare al consulente tecnico il compito di utilizzare programmi di intelligenza artificiale per acquisire informazioni utili alla risoluzione della controversia. Proprio l'utilizzo dell'IA costituirebbe quella metodologia di indagine che l'uomo medio non possiede e che autorizza il giudice a nominare il consulente. Con riguardo al divieto di scienza privata del giudice, il materiale è acquisito da un terzo, non è acquisito dal giudice stesso, nessun problema. Quindi vado velocemente eh, a concludere. Si tratta di capire se si vuole eh, rinunciare all'acquisizione di tali informazioni. Presenti in banche date pubbliche, lo ripeto per l'ennesima volta: oppure consentirne l'utilizzazione nel processo. La mia posizione è che, nell'ambito del principio della domanda e dei soli fatti costitutivi della difesa dell'attore e dell'eccezione del convenuto, bisogna consentire l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni rilevanti. Anche attraverso programmi di intelligenza artificiale. E se ciò è vero, allora ritengo che l'attribuzione al consulente tecnico del compito di svolgere tali attività costituisca in Italia e secondo la disciplina italiana il modo migliore. In primo luogo, ci sarebbe il coinvolgimento. Di personale particolarmente qualificato sotto il profilo tecnico informatico scelto dal giudice si spera nell'ambito di una nuova categoria di esperti appositamente creati. Ma una simile soluzione potrebbe produrre due ulteriori risultati, che a mio avviso sono entrambi auspicabili: ossia, per un verso attenuare il conflitto fra tale modalità di acquisizione delle conoscenze nel processo e il principio dispositivo, e peraltro verso garantire un maggiore rispetto dei diritti delle parti, specie del contraddittorio, nella acquisizione, nella formazione e nella produzione dei risultati mediante l'uso dell'intelligenza artificiale. Certo, è evidente che c'è il rischio che questa modalità, ossia la nomina di un consulente tecnico perito judicial per l'utilizzo di programmi di intelligenza artificiale, diventi una sorta di automatismo. C'è questo rischio. E a questo fine, come ha dimostrato l'esperienza statunitense in tema di utilizzazione delle conoscenze esperte, appare indispensabile valorizzare il ruolo e l'attività del giudice, chiamato a svolgere un delicato ma fondamentale ruolo sotto vari profili. Il primo è la verifica dell'esaustività dell'attività istruttoria svolta o richiesta dalle parti. Se tale attività è potenzialmente idonea all'accertamento dei fatti, a prescindere da quale ne sarà il risultato, evidentemente è superfluo il ricorso all'intelligenza artificiale che non può diventare una maniera esplorativa per acquisire dati e documenti. In secondo luogo la precisa delimitazione del quesito al quale il consulente esperto deve rispondere, un quesito che deve essere formulato in modo da non andare oltre il perimetro dei fatti costruiti dalle parti mediante le proprie allegazioni principali. Terzo, controllare e sollecitare il contraddittorio nell'individuazione delle modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale e sui risultati derivanti dall'utilizzazione dell'intelligenza artificiale. Forse con tali accorgimenti è possibile non rinunciare a priori all'utilizzazione dell'intelligenza artificiale in modo da potenziare la funzione epistemica del processo avanzando nel percorso che conduce al raggiungimento di decisioni giuste in quanto fondate su di un accertamento tendenzialmente veritiero dei fatti di causa. Muchas gracias. Muchas gracias. Sanelli, che dire? La ringrazio moltissimo per tutti questi spunti di riflessione che ci ha, ci ha offerto e che sicuramente potranno essere oggetto di de dibattito eh, posteriormente. Molte cose già sono state dette, molte cose ya se han dicho, eh, professor Nieva, pero muchas cosas también se pueden añadire, ¿no? E è un debate che permette no, la inclusione di muchas tematiche e che engloba. muchos puntos sobre los que reflexionar. Muchísimas gracias, profesora Sanelli, profesor Nieva, cuando quiera. Buongiorno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean exactamente iguales que las de ayer en cuanto al agradecimiento por la organización de este Congreso en homenaje al colega, amigo y maestro Angelo, Angelo Dondi. Ha sido pues una circunstancia feliz. Que se haya podido realizar, creo que lo, lo merecía, lo creíamos todos, y por eso estamos todos aquí. Porque la verdad es que Angelo Donde eh, es una persona, pues que, que digamos que no era tan conocida en España hace unas, hace unas décadas, pero que sí que empezó a ser más conocido a raíz precisamente de traernos todo lo que venía de Estados Unidos, particularmente la jurisprudencia Daubert, ¿no? O sea, de hecho creo que fue el primero que habló de este tema en Europa, en un ámbito que no fuera eh, latino parlante, por decirlo así. En 1996 faltaba todavía la tercera sentencia de la serie Daubert y él ya, ya nos hablaba de eso. Pero al margen de eso y de ser un nombre que ves en, en la trimestral, me parece que fue, ¿no? eh, que ves en las publicaciones, claro, no conoces a la persona, ¿no? pero cuando por fin al cabo de los años pues conoces a la persona, de repente pues te das cuenta de que estás delante de alguien de una inteligencia extraordinaria que él no se autorreconoce, él no es en absoluto consciente de esto, mejor para él su modestia y su entorno pero realmente es así. Es una persona no solamente con habilidades sociales y con una capacidad de detectar a un estúpido a 30 kilómetros de distancia antes que nadie. Esto lo tiene, ciertamente. Es efectivamente. Sino que además es alguien que cuando habla libremente dice cosas que a él no le parecen importantes. A él todo lo que dice le parece una estupidez y en cambio. Yo, la verdad, como hace, decís vosotros, hago tesoro ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que va diciendo y la verdad es que siempre que lo veo pues, me llevo en, en mi cartera pues, un, un montón de ideas ¿no? que él va diciendo por aquí y por allá ¿no? y, y que, él, insisto, no le parecen importantes, pero que lo son. Y, de hecho, el tema de mi ponencia de hoy es una idea que él me, me da en el Congreso de Pavia, en homenaje a Miquel Tarufo, hace unas pocas semanas. Él se me acerca, yo estaba en el público, se me acerca y me dice Jordi, ¿qué te parece si tú que has tratado de la inteligencia artificial, tú no crees que realmente estamos perdiendo el control sobre toda esta materia y que esto es particularmente grave en el ámbito judicial? Él dijo esto, nada más y nada menos, ¿eh? Pero él dijo estas palabras a voz a voce, ¿no? O sea, a voz baja. Eh, estaba en la segunda fila y bueno, yo me quedé con aquello y la verdad es que cuando volví al aeropuerto tomé mi iPad y me puse ya a escribir y le mandé pues digamos un par de folios. Entonces dije, ¿era esto lo que decías? Y me dijo sí. Y entonces bueno, pues continué adelante con el, continué adelante con el trabajo. Y esto es lo que hoy, creo que, que va a ser hoy, si no va a ser hoy, es mañana o pasado, ¿no? eh, va a ser objeto de una publicación. En la revista Actualidad Civil, y que desde luego pues, le debo al profesor Angelo Dondi. Porque efectivamente esta reflexión es muy pertinente. Es obvio que hemos perdido el control sobre nuestras tendencias de opinión políticas cuando vamos a votar. Es completamente obvio que se lo digan a los estadounidenses cuando escogieron a Donald Trump, ¿no? O que nos lo digan a cualquiera de nosotros cuando, pues, efectivamente vemos cómo partidos de extrema derecha están aumentando su número de votos en nuestros estados y nos preguntamos por qué y luego, pues, descubrimos que Facebook, por ejemplo, es una de las redes que simplemente para tener más usuarios, que está perdiendo muchos, pero para continuarlos teniendo, pues, está promoviendo el discurso del odio. Hay quien dice que Facebook no es consciente, bueno, es consciente, pero que no sabe qué hacer para arreglarlo. Y hay otros que dicen que simplemente está ganando dinero y que le da igual. Y que, por tanto, pues adelante. ¿no? Con lo cual, hemos perdido o estamos perdiendo el control sobre nuestras elecciones, es decir, la elección al poder, ejecutivo, al poder Legislativo y, por derivación, al Poder Ejecutivo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿podría pasarnos lo mismo con el Poder Judicial? Claro, en el Poder Judicial tenemos una ventaja y un inconveniente. En el Poder Judicial no hay elecciones. Aquí no tenemos elecciones, en Estados Unidos sí, pero aquí no tenemos elecciones y creo que es mejor que no haya elecciones. Pero eso tiene el problema, que también les pasa en Estados Unidos en la Corte Suprema, de que cuando un juez es nombrado luego no lo echas de ahí ni con agua caliente y además está evidentemente y lógicamente mal visto en términos de independencia, porque no puedes remover a un juez. Así como así. Pero claro. Y eso a veces es un problema, naturalmente, porque tienes a un juez que efectivamente lo está haciendo mal y no hay manera de quitarlo de ahí, ¿no? Claro. Ustedes imaginan que de repente construimos una aplicación de inteligencia artificial que efectivamente puede llevar a cabo procesos judiciales? No lo imaginen. Esto ya existe. Es más, va a existir. Todavía mucho más. Todavía mucho más. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí de entrada? que es lo que luego les voy a explicar? Lo que me preocupa es que la inteligencia artificial está dependiendo en, la, en el mundo de cuatro empresas importantes y luego unas 80 o 90 más que hacen lo que pueden. Pero en realidad son cuatro empresas importantes. Y entonces, claro, ¿qué van a hacer esas cuatro empresas? Bueno, si hacen esa aplicación, que ahora detallaré, de funcionamiento de la justicia eh, con inteligencia artificial, pues desde luego. Punto uno, primero se puede, pueden intentar favorecer con los fallos judiciales, naturalmente, y, y no es que lo vayan a hacer. Seguro que lo van a hacer. Y en segundo lugar, algo que me parece todavía más peligroso, porque al final los casos que les interesan a ellos, pues son cuatro, ¿no? o sea, son grandes, pero son cuatro casos, ¿no? Pero me preocupa mucho más que los que mandan en estas empresas, que son muy pocas personas y nadie les ha elegido, es decir, no han estado en ninguna elecciones. Estas empresas, estos caciques, voy a decirlo claramente, de estas empresas, pues puedan conseguir parametrizar los criterios de decisión de los jueces y a partir de ahí hacer lo que quieran, orientando las decisiones judiciales desde el punto de vista político, ideológico, económico, sociológico, como les dé la gana y sin que además el usuario sea demasiado consciente de ello, y voy a explicar también por qué. Claro, cuando te planteas esta situación dices, bueno, pero esto no, no es posible. Pero bueno, si lo fuera, esto es, digamos que, al menos inquietante en términos de independencia judicial, creo yo, ¿no? Al menos inquietante en términos de independencia judicial, pero bueno, pero esto todavía no está aquí con nosotros, no, no está. Porque tenemos la suerte de que los juristas somos unos vagos en materia de en materia de recogida de nuestros datos. Es decir, ¿por qué? Llevamos cinco años aproximadamente hablando de inteligencia artificial en el ámbito de la justicia y por qué todavía vemos que no se ha desarrollado. Es muy sencillo. La inteligencia artificial necesita datos, muchísimos datos. Y nosotros no estamos dando esos datos a los ingenieros, sino que lo que hacemos es que vamos al ingeniero y decimos, mira, haznos una aplicación para estos procesos. Y el ingeniero se queda diciendo, ya, pero ¿qué hago? Claro, porque le faltan datos. Claro, ¿por qué sí que se ha, se ha desarrollado en materia médica, por ejemplo? Pues es muy sencillo, porque los médicos llevan más de cinco décadas recogiendo datos de tumores, diagnósticos, y claro, y ahora mismo pues, es mucho más certera. La averiguación de una aplicación de inteligencia artificial para detectar un tumor que el ojo humano, evidentemente que sí, pero ¿cómo no va a ser más certera? Si la cantidad de datos que tiene en cuenta esa aplicación de inteligencia artificial son muchísimos más de los que jamás podrá considerar un ser humano médico. Bueno, esto en ese ámbito, ¿no? Pero claro, en el ámbito judicial, bueno, esto simplemente es que no existe. Es decir, un juez pues todavía no sabe explicar. ¿Por qué valora la prueba de una determinada forma? Ayer hablábamos del sudor, ¿no? de, o de la impresión que te provoca alguien cuando le tienes delante y que eso es insustituible. Ya, pero ¿por qué es insustituible? Es decir, ¿lo puedes explicar con datos? Porque claro, tiene que haber una razón y no se resisten a hacerlo porque en realidad, en realidad no lo saben ni ojo, si fueran conscientes de ello a lo mejor rearían algunas de sus, de sus decisiones. Pero en fin. El riesgo, por tanto, pues me parece que es, que es importante. ¿no? Además, ustedes pueden decir, pero bueno, pero esto realmente se va a imponer así, así como así, es decir, la sociedad lo va a aceptar sin más. Pues por supuesto que lo va a aceptar sin más. Y van a utilizar la misma táctica que han utilizado con las redes sociales. En las redes sociales, ¿qué ocurre? Uno acepta que le vengan todo tipo de mensajes y no es consciente de que está manipulado simplemente porque cuando uno pone ahí su información, su tweet, su vídeo de TikTok, se siente empoderado, se siente el amo del mundo, se siente el protagonista de aquello y claro le gusta y es muy adictivo y vas posteando y posteando y posteando, ¿no? Pero claro luego también llega un momento que te cansas de postear y empiezas a mirar lo que te va publicando la, la aplicación y qué es pues justamente lo que te quiere hacer pensar. E insisto no eres consciente porque además te parece que una red social pues es algo, perdón por la palabra que la dije ayer pero la vuelvo a decir Cool en inglés, ¿no? No en catalán, evidentemente, sino en inglés, ¿no? <laughs> cool. Es decir, algo pues entre bucólico, simpático, entretenido, divertido, pero que esconde algo extraordinariamente peligroso. No me creen, ¿verdad? Porque dicen, bueno, pero esto es la justicia, ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues es relativamente sencillo. Salgamos del abstracto, vamos a lo concreto. Imagínense que, por ejemplo, una de estas empresas se dedica al negocio inmobiliario y necesita eliminar competencia. Necesita que estos pequeños propietarios, que son un estorbo, es una molestia, y que alquilan su piso y con eso pues, tienen un complemento de su pensión, estorban, están rompiendo el mercado. No, lo que quiero es que dejen de existir. Pues es muy sencillo. Lo que tienes que hacer, igual hasta le suena, lo que tienes que hacer es dificultar los desahucios. Le compalle de Dificultar los desahucios. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que el pobre propietario se cansa de tener a una persona ahí que no le está pagando nada. Y al final, ¿qué hace? Vende. Y venderá cada vez más barato. ¿Quién comprará? Adivínenlo. Cuando tengan todo el mercado, harán con los precios lo que les dé la gana. Y por supuesto, volverá a funcionar bien el desahucio. Esto si controlan efectivamente una aplicación para los juicios de desahucio, que sería, por cierto, lo más sencillo de este mundo. Ahora lo explicaré. Pongamos un ejemplo con reclamaciones de cantidad. Imagínense, por ejemplo, que estas grandes empresas pues, quieren eliminar, igual les suena también, a pequeños comerciantes y quieren únicamente estar ellos. ¿Qué pueden hacer? Pues bueno, pues, si los procesos monitorios, la van más lentas, no, fun no funcionan, Claro, al final, ¿qué ocurre? Que un pequeño empresario se hunde porque necesita cobrar. En cambio, el grande empresario tiene más tiempo, puede aguantar a que el otro se consuma, desaparezca y a partir de ahí, pues, asumir el negocio. No está pasando con pequeños negocios solamente, está pasando incluso actualmente con abogados. Tercer ejemplo, y este también les va a sonar. Imagínense que, que estos caciques de la inteligencia artificial, estas empresas, deciden que la sociedad sea más autoritaria. Es muy sencillo. Llevan muchos años haciéndolo en América Latina basta dejar que la delincuencia crezca y crezca de pequeñas cosas, ¿eh? robos, algún asesinato, pero no tantos. no o sé, sea, pero que la gente perciba sensación de inseguridad para decir, hay que darle el poder a la policía. ya está bien. no se puede salir a la calle. no se puede pasear. y a partir de ahí, pues, puedes adoptar unas leyes cada vez más autoritarias. es muy sencillo de hacerlo. y fíjense que todo esto ya se ha hecho sin inteligencia artificial. con inteligencia artificial, esto se simplifica todavía mucho más. Es muchísimo más sencillo. Por eso, si queremos hacer una aplicación de inteligencia artificial que funcione para la justicia, tenemos que tener un plan. Y tenemos que ser conscientes de estos riesgos. ¿Cuál es ese plan? Yo les voy a poner aquí, les voy a proponer un plan de seis fases que creo que hay que cumplir. En primer lugar,. Tenemos que seleccionar a las personas que van a crear esta aplicación, porque van a ser los amos, por lo menos durante un cierto tiempo. ¿Qué personas son estas? Son fundamentalmente ingenieros informáticos, de telecomunicaciones, matemáticos, bastantes cada vez más, pero también sociólogos, psicólogos y, por supuesto, algún jurista, naturalmente. Es la aplicación de la inteligencia artificial. Y tenemos que seleccionarlos muy bien porque no podemos poner aquí a personas pues que tengan una mentalidad autoritaria porque lo que harán será autoritario. Es decir, los sesgos ideológicos de los fabricantes de los algoritmos se reflejan en los algoritmos. Esto parece fácil de entender, ¿no? Bien. Primera fase, por tanto, esta. Tienes que seleccionar a un pool de personas que no sean fanáticas, que tengan un pensamiento pragmático, flexible y muy convencido de la protección de derechos fundamentales, que es nuestra Biblia, para entendernos, nuestro texto sagrado. En segundo lugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que trazar los objetivos de la aplicación, es decir, ¿dónde quieres aplicar, en qué sectores quieres aplicar la inteligencia artificial? El primer sector, que va a ser muy fácil y que, ojo, que cubre la enorme mayoría del contencioso de un Estado. El primer sector son los procesos sencillos, los procedimientos repetitivos. Eso representa aproximadamente un 80% de los procedimientos que están actualmente pendientes. Que se lo digan a los jueces de primera instancia desde que les han caído las reclamaciones de las compañías aéreas por el cambio de la competencia de los jueces de lo mercantil. Esos procedimientos son más fácilmente automatizables porque tienen pocas variables decisionales, siempre son más o menos lo mismo. Ese va a ser el primer objetivo. Pero luego hay que decidir si, como es el tema de hoy, aplicamos esto a la prueba. Claro, le decimos a la aplicación que, para congratulación del profesor y amigo Jordi Farré, haya una aplicación que ya existe que dibuje diversas alternativas de hipótesis de los hechos tal y como han sido considerados, claro, esto para construir estándares es, es fantástico, evidentemente, ¿no? Podríamos decirle que sí. Podríamos decirle que recuerde los criterios de valoración de las pruebas de interrogatorio, sea de partes o sea de testigos o incluso de peritos. Bien, le podemos cargar la información de la psicología del testimonio, después de la cual probablemente el juez verá que, que algo está haciendo mal con la valoración de esta prueba, pero ese es otro tema en el cual no quiero entrar otra vez hoy, a pesar de que alguna referenciaré. Queremos también que recuerde los criterios Daubert, también, estu también estudiados por el profesor Angelo Dondi, que no sea una cuestión prácticamente intuitiva de aplicación de los cinco criterios, sino que sea, oye, ¿esta técnica aplica el método científico? Sí o no. ¿Esto está evaluado por pares? Sí o no. ¿Esto tiene un grado de acierto? Sí o no. ¿Se han utilizado los parámetros de calidad? Sí o no. ¿Se ha desrespetado el estándar Fry? Sí o no. Todo esto, pues, lo podemos también hacer. ¿Es peligroso? Sí pero tenemos que decidir si tomamos esa decisión política. Y aquí viene la tercera fase. Ahora ya hemos hecho un proyecto, el libro blanco para entendernos. ¿no? Ahora vamos a ver si legislamos. Legislamos. ¿Sobre qué tenemos que legislar? Sobre estas dos cosas que les he dicho. Primero, ¿qué características tiene que tener en cuenta el Departamento de Recursos Humanos que escoja a esta gente que va a hacer esta aplicación? Eso hay que legislarlo. Y tiene que tener controles externos. Es muy importante, es la base de todo. No son esclavos que trabajan según nuestras órdenes, hacen lo que les da la gana o pueden hacer lo que les da la gana. Ese es el problema. Primera cosa que hay que legislar y la segunda cosa que hay que legislar es dónde queremos esta aplicación. En estos dos sectores que yo les he dicho, quizás en alguno más, por ejemplo, en ejecución de sentencias, también sería muy sencillo de implementar ahí. ¿no? Bien, vamos a hacerlo. Bien, una vez que hemos pasado por esta fase... Y hemos legislado, ahora hay que empezar a hacer la aplicación. Y claro, para empezar a hacer la aplicación, ¿cómo se empieza? Recogiendo datos que no tenemos, insisto, no tenemos. Es decir, esto no es tan sencillo como ChatGPT o GPT. ChatGPT es una aplicación que yo ya pronostiqué en mi libro de la inteligencia artificial de hace cinco años y que básicamente funciona de una manera que ninguno de ustedes probablemente imagine. Quería exhibir una foto aquí, pero no ha, no ha sido posible. Que lo que, se hace, eh, que lo que hace es uh, bueno, tomar trozos de texto que han sido previamente seleccionados no por una máquina automáticamente, sino por un, por un pool de miles de personas de rasgos orientales, indios, de Bangladesh, que trabajan en condiciones infrahumanas en naves industriales que están también en estos países y que efectivamente, como decía ayer Manuel Richard, Consumen una cantidad de energía extraordinaria. Es cierto. Así funciona. Vale. Entonces, claro, nosotros, para la justicia, ¿podemos hacer lo mismo? Sí, podemos cometer el tremendo error, que ya se ha hecho además, de meter toda la jurisprudencia ahí, de empezar a seleccionar textos para hacer un corta y pega, cut and paste, un corta y pega, copia y cola, más elegante. Pero en realidad es un copia y cola. Claro, de esa manera podríamos tener una jurisprudencia más petrificada todavía que la de los países que tienen el sertiorario y que todo el mundo conoce cuáles son. No queremos eso, me parece. ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Pues hay que elaborar, y aquí es donde está, entramos por fin los juristas, ya decididamente, cuestionarios para que los trabajadores de la justicia, desde el juez a los que dominan el proceso judicial en la oficina, eh, vayan apuntando los datos decisionales que tienen en cuenta para hacer avanzar el proceso y también para decidir al final. Es decir, que ordenen la información que no dan en estos momentos o bien que el juez da o no da o aparenta dar a través de la motivación. Si esto no se hace, es imposible. Se puede hacer en menor escala o en mayor escala. Si se hace en mayor escala, la aplicación será más perfecta. Si se hace en menor escala, la aplicación será una porquería. Eso depende ya de la voluntad política. Muy bien, ya tenemos los datos. Ahora podemos hacer la aplicación. Y ahora tienen que estar ahí esos ingenieros, controlados, y que no hagan copia y pega de jurisprudencia. Sexta fase. Una que ha dado unos problemas tremendos. Los algoritmos son propiedad industrial o intelectual, no se pueden desclasificar, son secretos, son de una empresa. Pues miren, no. Porque esto es una aplicación que, como ustedes habrán podido detectar, no está diseñada por las grandes empresas de inteligencia artificial, sino que los estados tienen que invertir dinero para diseñarla. Por tanto, el algoritmo va a ser público. Tiene que ser público porque todos tenemos derecho a saber por qué somos juzgados. ¿Cuáles son los datos que se tienen en cuenta para juzgarnos? No podemos hacer como en Estados Unidos con COMPAS, que todos estamos viendo que efectivamente pues condena más a personas de raza negra o de raza hispana, pero uy, el funcionamiento del algoritmo no lo podemos revelar, pues sí, pues hay que descubrirlo, hay que revelarlo aquí, tenemos que saberlo, sobre todo también para detectar futuros er errores que los va a haber y que van a ser si esto se implementa algún día, pues objeto de recursos que ahora mismo ni imaginamos, porque para nosotros ahora mismo un recurso es otra cosa. Ahora sería pues rectificación de esto. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, una vez que tengamos dentro de un tiempo, quién sabe cuánto, ¿no? Esta aplicación que algún día tendremos, claro, que es lo que suele hacer los estados cuando ha hecho algo con éxito que da dinero, siempre llega un político que lo privatiza. Y dice, no, hombre, podemos delegar la gestión en una empresa y tal. No, porque si lo privatizas, le estás entregando las llaves del arca de la justicia, y perdón por la comparación, pero es pertinente desde el punto de vista religioso, le estás dando las llaves del arca a una empresa privada después de que habías tenido el mérito de configurar que no es fácil tú solo una aplicación de inteligencia artificial aplicable a la justicia. Por tanto, la ley, esa que les he dicho antes, tiene que prohibir las privatizaciones, por descontado. Déjenme hablarles para acabar ya del metaverso. ¿El metaverso qué es? Creo que de momento una anécdota. De momento es una forma de comunicarse más bonita, bueno, más bonita, esto a gustos, ¿no? Pero digamos que más divertida que Zoom o que Microsoft Teams. Es igual. Al final, es, en lugar de comunicarme a alguien a través de una pantalla, pues yo miro para acá y de repente veo a la, a la profesora Di Chomo, que está en Italia a lo mejor. ¿no? Pero siento que está aquí al lado, veo al profesor Anzanelli, que está en Italia, pero. Oh, de momento no le veo, de momento lo que veo son unos muñequitos que son prácticamente de una película de dibujos animados de bajo presupuesto. O sea, es decir, es una cosa bastante lamentable. De momento, ¿no? Pero bueno, no se dejen engañar por las apariencias, esto va a cambiar y va a mejorar el entorno gráfico y va a llegar un día en que habrá alguna, alguna aplicación bastante mejor que la que actualmente ha presentado Meta que nos va a dar la sensación, o fa, va a recoger las expresiones faciales y físicas de las personas con las que estemos hablando y a partir de ahí va a simular que están ahí, cada vez parecerá más real, cada vez parecerá más real y entonces ahí ya, pues efectivamente tendremos una forma de comunicarnos que incluso es posible que incida con otros sentidos que no sean solamente el oído y la visión, esto ya es ciencia ficción, no sé si yo lo, yo lo llegaré a ver, pero esto llegará, esto llegará. Y a partir de ahí, pues claro, las diferencias entre la evaluación presencial y la evaluación de esta manera, pues son escasas, la verdad. Pero también las posibilidades de manipulación son muy superiores que las que ya tiene actualmente un actor cuando se presenta delante de uno y hace pues, su actuación. Con lo cual, de momento, lo del metaverso no es en absoluto preocupante, pero... Sí que puede llegar un día en el que tengamos un problema con esta aplicación aplicable a la justicia de inteligencia artificial. No tengan miedo, no vamos a estar en una situación como la de Blade Runner, es decir, no vamos a tener que ir identificando jueces replicantes ¿no? y ver si tienen empatía o no para descubrirlos y matarlos. No, se va, no va a ser esto lo que, va, lo que va a ocurrir. En realidad va a ser un panorama más similar al de al de A Brave New World, ¿no? el de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Es decir, vamos a tener a unos usuarios de la aplicación que vamos a ser nosotros y que vamos a estar muy felices con el funcionamiento de todo, porque, oye, por fin la justicia va rápido y no como a principios del siglo XXI, que era horroroso, por fin esto funciona, por fin gracias a las máquinas. Ya no tenemos que fiarnos de esos jueces que tenían su ideología y que además eran injustos y que creían que podían adivinar la verdad viendo a la gente que tenían delante. Bueno, vete a saber si entonces se celebran todavía interrogatorios. Es posible que cada vez menos o a lo mejor ya sean marginales. ¿no? Y en todo caso, pues estaremos a lo mejor muy contentos. Y si tenemos un control sobre esa aplicación, pues no habrá ningún problema. Pero de lo contrario, le habré, habrá sido algo equivalente a entregarle el botón nuclear a una máquina. Y estaremos en manos de esa máquina. Y además estaremos en una situación que propiamente es la de 1984. Tendremos un gran hermano. Lo tenemos ya en parte. ¿eh? Y no somos conscientes porque digamos que ese gran hermano se vale de nuestro sentido democrático para hacernos sentir libres. Pero insisto, las influencias manipulatorias sobre nuestros procesos de pensamiento son ya cada vez más excesivas. Y esto no queremos que sea así. Hoy precisamente es una fecha que el profesor Angelo Dondi recuerda perfectamente. Hoy es 25 de abril, hace 49 años de la Revolución de los Cravos, de la Revolución de los Graveres. Se cantaba aquello de Grándola Vila Morena. Y tenía un verso esa canción que era "O povo é que máis ordena. El pueblo es el que más manda. Esperemos que nunca deje de ser así. Muchas gracias.fect. Muchas gracias. Bueno, veo ya unas manos levantadas. Muchísimas gracias por exponer de forma tan sencilla ¿no? conceptos realmente muy complejos y, y transmitirlo de una forma que, que creo que hasta yo lo he entendido, ¿no? eh, sin que ello haya ido en detrimento del rigor científico de la exposición de ambos ponentes. Así que muchísimas gracias. Eh, El profesor Richard creo que había levantado la mano. Por supuesto. Yeah. Grazie. El capital tiene un valor extraordinario porque financia campañas electorales y eso lo condiciona todo. Pero más allá, de, más allá de esto, creo que la normativa europea hasta ahora está siendo demasiado tímida, es decir, no está regulando lo que viene, lo que se viene encima. Porque, claro, la gran pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede sustituir al juez? Pero claro que sí en esos casos repetitivos, pero, pero vamos a ver si es que ya ni siquiera lo hacen los jueces, lo hace el personal de la oficina judicial, se han dejado sustituir hace muchísimo tiempo ya. Claro, con una máquina pues será muchísimo más sencillo, quedarán los casos más complejos, ¿no? Y ahí pues no sé qué es lo que acabará ocurriendo. Yo también estoy convencido de que podemos legislar para combatir esto. A ver, igual que hemos conseguido que los laboratorios no hagan ingeniería genética en seres humanos y podríamos hacerlo, y podríamos hacerlo, pues podemos conseguir también que no se vaya a determinados lugares en inteligencia artificial y no se continúe con esta vorágine, con esta deriva, es que esto es imparable, no, no, no es imparable, todo depende de hasta dónde quieras, quieras llegar. ¿no? Pero vamos, que les interesa el negocio, es evidente. Basta entrar en eBay para ver que tienen un servicio de arbitraje, les interesa. En Meta también han diseñado una especie de oversight board que pretende ser una especie de tribunal independiente, ja, o sea, evidentemente no lo es, ¿no? Pero, pero sí, que piensan en ello, naturalmente, claro que sí, que piensan en ello, ¿no? Porque, por supuesto, les interesa, es la última frontera. Llevan desde los años 70 contándonos las maravillas de los medios alternativos de resolución de conflictos. Diciéndonos que oh, la mediación es fantástica, o oh, el arbitraje es maravilloso. Pues ¿por qué? Porque pueden dominar con capital las asociaciones arbitrales, primero, y en segundo lugar, porque en una mediación tú no tienes nada que hacer frente a una empresa. Tiene todo el poder. Por lo menos cuando hay un juez, pues hombre, tienes ahí a alguien que. Pff, confías en que no se deje influir por esa gran empresa, pero los medios alternativos ellos hacen lo que les da la gana, naturalmente, no tienen ningún problema. ¿no? Y claro, puede llegar el momento que, insisto en la idea, ¿no? de que nos dejemos sustituir. Bueno, Hawking lo decía, ¿no? que no nos dejaremos sustituir si, o sea, la máquina no nos sustituirá si no somos tan estúpidos como para dejarnos sustituir. Lo dijo Hawking, pero el que lo ha dicho más recientemente y me pareció inquietante cuando lo dijo es Daniel Kahneman, autor de un libro que les recomiendo a todos, al menos en sus 100 primeras páginas, luego es un poco, no sé, las editoriales últimamente, parece que si publicas un libro de divulgación que tiene menos de 400 páginas, no es... Y entonces se dedican a repetir, repetir, es aburridísimo esto. ¿no? Bueno, no sé, ¿no? Esas primeras 100 páginas del libro, pues la verdad es que habla de la justicia, es decir, merece la pena leerlas. Y ahí, pues, Kahneman se le preguntó si él creía, como estudioso del pensamiento, si las máquinas podrían sustituir, la inteligencia artificial podría sustituir a un ser humano. Y él, la respuesta fue rotunda, dijo, es que no veo por qué no. Llevo toda mi vida parametrizando los pensamientos humanos, por tanto, no hay nada más que recoger este saber y que lo haga una máquina. Y tiene toda la razón del mundo. Pero claro... La cuestión es si se lo dejamos hacer o no. Claro, es que también podemos hacer ingeniería genética con un ser humano y no la hacemos. Claro, esa es la cuestión. Gracias por tu intervención. Como has recordado, Jordi, hoy en Italia es la fiesta de la liberación. La liberación de lo peor de los malos, el fascismo, el pensiero único. Okay. Yo creo que por la inteligencia artificial. È necessario eh, eh, evitare eh, il monopolio, formazioni di monopolio, cioè che la creazione delle mh, forme di intelligenza artificiale a qualsiasi fine vada a concentrarsi in uh, centri di potere e quindi che sia necessario in qualche modo garantire e regolare, eh, favorire la pluralità anche di queste imprese che si occuperanno di creare e utilizzare l'intelligenza artificiale. È una sorta di democrazia digitale no? che potrebbe essere proprio oggi, la festa della liberazione, una, un memento importante. Quisiera felicitar, quisiera felicitar a, a Vincenzo y a, y a Jordi por, por, sus dos, por sus dos magníficas eh, exposiciones. Eh, y la verdad es que me han hecho mmm, meditar y eso es un signo bueno de que la mmm, presentación ha sido brillante. Con, con Vincenzo, eh, ayer hablábamos con Fernando del juez empoderado me ha venido la idea del, del perito empoderado. empoderado. Eh, y, cómo transferir, y eso me viene a la memoria, me, llega, me hace recordar el epílogo que Miriam Damasca hace en su libro Evidence Law Adrift, en la que ya anuncia el cómo el juez se va a convertir en el amo del perito y no al revés, el perito tiene que ser el ayudante del juez. Primera reflexión. La segunda reflexión, con lo que nos ha expuesto... Eh, Jordi, eh, en estos entornos se permite la reflexión libre y, y errónea. Y voy con la palabra erróneo. Eh, ¿Por qué tenemos miedo a la palabra error? Errare humanim, humanum est. Es decir, hemos de buscar siempre la perfección. Todos, hemos de, todos han de ser listos, guapos, perfectos. ¿Todo? ¿La máquina tiene que buscarme la perfección? Eh, ¿La máquina tiene que los humanos perder la capacidad de juzgar? Esta, eh, Jordi dice, bueno, al final no habrá declaraciones de las personas. Pero, ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo que no habrá declaraciones con las personas y el juez? ¿Dónde está, per, dónde, ¿Cómo estamos perdiendo el contacto con los jueces? Veo a los jóvenes cerrados en sus máquinas. Que no se comunican. Veo a las parejas comiendo y cenando, eh, hablando por teléfono y no dándose caricias o dándose besos. Veo un mundo totalmente cerrado en el que buscando la perfección, que no sé si la encontraremos en una inteligencia artificial y nos olvidamos de que vivimos entre personas humanas y que podemos fallar. No pasa nada. Viva el error. No pasa nada. ¿Por qué hemos de buscar la perfección con una supuesta inteligencia artificial que nos dé la certeza total y absoluta? Yo quisiera eh, no ser tan perfecto, equivocarme mucho, pero ser mucho más humano. No, no. Ah. No lo sé, no sé si me estoy saltando el turno o no, Tiziana, tú lo estás viendo. ¿Qué dice la máquina? La máquina dice que adelante, por favor, encantados. La cámara, la la cámara que nos está grabando máquina? y que está reconociendo nuestros gestos, que dice quién lanzó antes la mirada diciendo que quería hablar, ¿no? eh, Yo quería agradecer a tanto a Vincenzo como a Jordi la, la, las intervenciones, como, como dicen los, como se dice ahora en los congresos así, muy inspiradoras. En serio, es decir, en, en, en un sentido, como dicen mis hijos, en literal. Es, es, es literal, ¿no? Eh, pero, vamos a ver, yo en, en lo que planteaba Vincenzo, espero que entiendas mi español, porque ya sabes que tendemos a hablar muy deprisa, pensando que si hablamos alto, hablamos más claro, y no es así. Yo eh, entiendo que el consulente técnico italiano no es el perito judicial español. Sino que me parece que es una especie de inteligencia aumentada del juez, eh, con lo cual puedes aumentar la inteligencia del juez con inteligencia artificial, con lo cual es una especie como de círculo que se cerrado sobre sí mismo. La pregunta es: ¿Qué le pide el juez? Y es una pregunta eh, una, una curiosidad, no es una pregunta abstracta para, para, sino para entender yo mejor el, el planteamiento. La, la casación italiana permite que el consulente técnico explore documentos e información que sea de acceso público porque el juez se lo ha pedido. Pero el juez, ¿qué le pide al consulente técnico? Me imagino que le pide un informe que dé respuesta a una o varias preguntas. Es decir, no es tanto que tú al consulente técnico le pidas que vaya a ver qué más información puede conseguir. Entiendo que lo que le haces es una pregunta sobre una cuestión no jurídica que está por encima del conocimiento de una persona media y que para dar esa respuesta el, el consulente técnico se mete en bases de datos, añado públicas, ¿y qué definimos como dato público aquí? Eh, esa sería mi pregunta, porque eh, digamos que llegado a ese extremo no tengo muy claro si esto es conocimiento privado del juez o, o no, porque tú nos dices, no, porque lo hace un tercero. Pero bueno, si el tercero lo hace por delegación del juez. Eh, sería un poco trampa eh, decir que no es conocimiento privado del juez esa es mi pregunta solo para entenderlo yo de acuerdo no tanto para, para, para esto y en cuanto a lo que, lo que planteaba Jordi jordi nieva yo me preguntaba Jordi vale eh, la inteligencia artificial sigue necesitando personas la cuestión es quiénes son esas personas y a mí me asusta quiénes son esas personas y tú nos has hablado de quiénes van a ser o a ver quiénes van a ser según tu, según tu planeamiento tu diseño quienes deberían ser, eh, creo que nos hacen falta dos tipos de personas en dos niveles. En el nivel, en lo que tú has descrito el nivel número uno son los desarrolladores de los programas de inteligencia artificial, que entiendo que son personas eh, contratadas, me da a la fórmula, por el Estado, porque el algoritmo tiene que ser del Estado y por tanto el sistema es una empresa, una empresa pública que compite con las cuatro grandes empresas, si no lo he entendido mal, que va a seleccionar un grupo grande de sujetos que van a desarrollar. Y nos dices, claro, tienen que tener unas cualidades. A mí me asusta. O sea, a mí me asusta la selección de las personas que supuestamente tienen que ser el modelo del ciudadano, eh, del buen ciudadano con arreglo a los parámetros de hoy. ¿Y qué pasa si los parámetros cambian? Es decir, ¿Qué ocurre si, pasado mañana, cambia, el, cambia la estructura o el, el, el poder político y decidimos que contratamos como desarrolladores de programas de inteligencia artificial a personas racistas, sexistas, eh, xenófobas y, familia y familiarizadas? Con primera pregunta, el sesgo de cómo contratamos y luego cómo... Y a mí lo que me preocupa no es tanto esto, sino cómo controlamos que efectivamente, cuando hacen su trabajo, cumplen con los estándares de buena ciudadanía. Eh, y, de, y, de, y, de, y, de, y de actuación conscientemente conforme con los derechos fundamentales en el desarrollo de los algoritmos y de, todas las, eh, y de todos los añadidos técnicos. Me parece que, es, que seguimos necesitando seres humanos y que o vamos a hacer algoritmos que controlen la forma en que los desarrolladores de algoritmos eh, acaban eh, respetando o no la ideología imperante en la forma de diseñar los programas de inteligencia artificial que ayudan en la justicia. Veo que hay una espiral, un laberinto de control en la que al final mm, seguimos necesitando depositar confianza ciega en personas. Ese sería el primer nivel. Y luego el segundo nivel, que lo has planteado antes, es el del recurso. Y el recurso contra una decisión tomada con el argumento de que el algoritmo es incorrecto supone eh, cuestionar el algoritmo y, por tanto, requiere a quién a un experto informático. Yo lo comentaba ayer. ¿no? Es decir, vamos a volver al antiguo Egipto. ¿Por qué? Porque la criptografía, el lenguaje de los algoritmos, lo conocen solo unos pocos los sacerdotes y los demás vamos a estar in albis, pensando en que aquí eh, hay una casta de personas que conocen el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de los algoritmos. Eh, que serán paradigmas de buenos ciudadanos porque son muy listos y son capaces. Han sacado el doble grado en matemáticas y físicas con la media del 13,23% de selectividad y todo lo que quieras, pero se hablan entre ellos un lenguaje que los jueces no conocen y que no descifran y que además no tienen las mínimas herramientas para poder someter a crítica y a control. Luego, al final resulta que parece que estamos delegando en máquinas, pero estamos delegando en personas. Y estamos delgando en otro tipo de personas que tienen otro tipo de cualidades, otro tipo de conocimientos y que pueden acabar generando una casta distinta que se aproveche de la desalfabetización, no ya digital, sino de inteligencia artificial. Y eso también me parece una derivada que, que puede resultar preocupante. Y con esto ya me callo, disculpad que creo que he hablado demasiado. Gracias. Sí. Se puedo rispondere, se no poi... Me... <ride> eh, eh, Grazie per tua domanda. Eh, bueno, la eh, mia esposizione fu molto semplificadora di un tema eh, molto complesso. La eh, del consulente come eh, appendice della mente del giudice, eh, longa manus eh, del giudice, fu eh, utilizzata da Carnelutti che è il creatore della figura del consulente tecnico. Eh, però è, è una ficzione, è un ficzione semplificatore di una realtà molto complessa. La consulenza tecnica per me è, è un medio di prova, non è dubbio, è un medio di prova. Perché eh, il consulente eh, fornisce al QETS, è materiale per la formazione del suo convincimento e esso è sul medio di prova. Ora, è però eh, importante eh, prendere atto che sta una complessità della realtà nel quale il giudice non può eh, entrare, non può entrare e il divieto di scienza privata è ehm, ha il suo corrispettivo nel fatto notorio, come ci diceva Paolo. Se la conoscenza è diffusa e di tutti, il giudice può utilizzarla anche se non la portano le parti, se è notorio di, di tutti, è patrimonio dell'uomo medio. Quando però eh, le metodologie di indagine non sono patrimonio di tutti, allora il giudice deve ricorrere alla utilizzazione di un esperto. Se il giudice vuole utilizzare intelligenza artificiale per acquisire documenti, deve farlo attraverso un consulente tecnico. A volte non si acquisiscono solo documenti su fatti già esistenti, ma nelle materie complesse emergono nuovi fatti. Nelle materie complesse le parti possono avere difficoltà a narrare dei fatti. In un'operazione medica è morto il paziente, qualcosa è andato storto, certo. Ma che cosa? La parte che lamenta il danno non lo sa e non può saperlo. E in quel caso, ad esempio, il consulente può colmare queste, queste lacune. Certo, ripeto, è una uh, fizio, in altri ordinamenti l'utilizzazione delle conoscenze esperte è lasciata alle parti, no? Quella dell'expert witness uh, ma anche la prova perizial spagnola soprattutto se di formazione stragiudiziale, ecco. Mi collego alla pregunta di Joan. Ora il giudice è il è iudex peritus peritorum, no? nel brocardo latino, cioè il giudice controlla, nella realtà non è vero, iudex servus peritorum. Come colmare questo gap? Secondo me c'è un'unica strada, due strade. La qualità delle persone nominate ad essere esperti consulenti e il contraddittorio. Perché il contraddittorio in questo campo non è solo un diritto delle parti, ma è un modo, il contraddittorio tra il consulente del giudice e i consulenti delle parti. Se il giudice ascolta questo contraddittorio, si, si provoca una volgarizzazione, una semplificazione della scienza, che può consentire al giudice di comprendere se la tesi del suo consulente è corretta. Logicamente e scientificamente, perché ciò emerge dal confronto con i consulenti delle, delle parti. Non è completa la mia risposta, lo so, ma il tema non è chiuso, è un tema aperto. Grazie. Eh, Grazie per queste intervenzioni, Giovanni e Fernando, sempre inspiradoras. Permettetemi che os devuelva l'elogio. Eh, pero empezando por lo del tema del error, por supuesto que errar es humano, pero hemos evolucionado a base de corregir errores. Si no hubiéramos corregido errores, seguiríamos pues, creyendo que las almas de los muertos se sitúan en los árboles y en los animales y, en definitiva, estos condicionan nuestra vida, por ejemplo. ¿eh? Es decir, eh, es difícil ser consciente de errores presentes. Es muy difícil porque lo más cómodo, y eso lo, lo cuenta también muy bien Kahneman, lo más cómodo es que nada se mueva, que todo continúe siendo igual. Es el pensamiento conservador. Es decir, no proyectarse hacia el futuro, tratar de que nada se modifique y todo continúe siendo exactamente de la misma forma. Y en cambio, cuando se habla de estos temas, uno tiene que proyectarse al futuro porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer por nosotros porque ya, no están, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo y por tanto tenemos que intentar avanzarnos a, a ello y me voy a centrar en dos temas que, que no va a ser querido fernando la última vez que hablemos de ello y ya lo verás el primero el tema de la selección eh, y el segundo el tema del acceso a los códigos lo que tú decías el antiguo escriba egipcio no eh, voy por el primero el tema de la selección no tenemos más remedio hay que hacer ese control e insisto que tiene que ser ideológico de respeto a derechos fundamentales, por lo menos, por lo menos, y no tener a fanáticos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, los fanáticos lo van a hacer por nosotros, porque ellos sí que nos separan en barras. Ellos sí que en cuanto consiguen infiltrarse quieren solamente a fanáticos como ellos a su alrededor y a partir de ahí colonizan el sistema y no hay forma de echarlos de ahí, se blindan completamente, solamente quieren a los que son como ellos y eso hay que prevenirlo. E insisto, se puede hacer desde la perspectiva de recursos humanos, porque es que ya se está haciendo en, en muchas empresas que se escoge a personas por su capacidad de negociación, por ejemplo, su capacidad de diálogo, su capacidad de llegar a acuerdos. Eso se está haciendo. Por tanto, solamente hay que perfeccionarlo más y centrarlo en este, en este ámbito. Insisto, es que. Lo peligroso no es hacerlo, porque uno cuando lo expresa así parece que estamos refiriéndonos un poco a lo que ocurría en aquella ley del 44, me parece que era de justicia municipal, ¿no? que se exigía que los jueces fueran adictos al régimen de la gloriosa cruzada. No, eh, no es esto, es que sean adictos al régimen democrático. Que mañana cambie la ideología, esperemos que no, por Dios, pero no porque nosotros no lo hayamos hecho, lo van a dejar de hacer en el futuro, si vienen personas autoritarias. Por tanto, no seamos ingenuos en esto porque nos va muchísimo. Y el conocimiento de la informática, mira, esto es una cosa que a personas de nuestra, de nuestra edad, eh, Fernando es más joven que yo, pero somos de la misma generación más o menos, eh, nos cuesta entender porque no vimos prácticamente nada de informática en el colegio. Prácticamente nada. Pero piensa que en un futuro va a ser comparable a lo que ocurría hace 2000 años, que efectivamente la enorme mayoría de la gente tampoco sabía leer. Y ahora qué ocurre? Que estamos todos alfabetizados, ¿verdad? O oh, la mayoría estamos alfabetizados. Puedes decirme, hombre, pero es más fácil aprender a leer que aprender lenguaje informático. ¡Ah! Cuidado, todo depende de la formación previa que lleves. Claro, si esa formación se empieza a hacer para el mundo del futuro, efectivamente los algoritmos nos van a poder ser más transparentes. Pero claro, hay que rediseñar los planes de estudio y no solamente para que por fin hagan algo de derecho en el colegio, porque no sé por qué hacen tanta química y tanta biología y no hacen nada de derecho. Es una cosa que me pregunta muchas veces, ¿no? Muy poco, ¿no? también tendrán que hacer algo más de informática y a lo mejor pues sacrificarlo en otras, en otras materias. No lo sé, pero eso va a, que, va a haber que hacerlo. Pero insisto, es que vamos a seguir hablando de ello, no, lo te, no tengáis ninguna duda. Gracias. No sé si quería intervenir. Pedro Manuel. ¿Se escucha bien? Bueno, ante todo, enhorabuena tanto a Vicenzo como a Jordi por sus ponencias que me han resultado muy inspiradoras. Yo simplemente quería plantear... Dos cuestiones, eh, a la luz de varias de las cuestiones que se han debatido. La primera, eh, precisamente allá el profesor Hortel se estaba poniendo de relieve de que eh, una garantía eh, para mantener la. Eh, la garantía, eh, perdón, disculpe la redundancia. Una garantía para eh, asegurar eh, la aplicación de la ley es reducir el margen de discrecionalidad. De, del juez, eh, eliminar parámetros que puedan ser discrecionales y, y evitan eh, un razonamiento que llegue, eh, que pueda ser alterado, manipulado. No somos conscientes de que la inteligencia artificial aplicada a, al contexto de la justicia eh, puede dar lugar a problemas que, que se han puesto de relieve en la mesa. Y cito un ejemplo, y esto no es ciencia ficción, esto no es una novela de espionaje. El Parlamento Europeo, en su informe de marzo del año 2022, puso de relieve de que eh, potencias antioccidentales habían intervenido en procesos democráticos como por ejemplo el Brexit, ayudándose de algoritmos predictivos, precisamente. Y yo me pregunto, ¿cuál podría ser la consecuencia de que...? Eh, se pueda conseguir una injerencia a través de precisamente el uso de algoritmos aplicados al sistema judicial en un contexto en el que, y esto se critica cada vez más por determinados sectores, eh, la educación eh, promueve menos, cada vez menos el espíritu crítico. Eso por un lado. Y por otro, eh, quería preguntar especialmente a Jordi por, por su expertise y le doy la enhorabuena especialmente por su ponencia y por su monografía sobre la inteligencia artificial, que me ha parecido maravillosa, eh, y sobre todo su lectura, ¿qué opinas sobre la inteligencia artificial fuerte? Porque eh, actualmente eh, está siendo bastante controvertida. Elon Musk hace aproximadamente un mes pidió que se paralizasen todos los laboratorios que actualmente eh, están haciendo investigación de inteligencia artificial fuerte más, va más vanguardista. Simplemente eso y muchísimas gracias y reitero mi enhorabuena por la intervención. Pues gracias al profesor Quesada de la Universidad de Jaén. Nos ha presentado y le presento yo porque es una persona que merece la pena seguirle en el futuro. Escribe, escribe muy bien, ya, ya, lo, ya lo verán los que no le conozcan. Eh, ejemplos de cómo va a incidir. <laughs> Por ejemplo, en el proceso penal es que es muy sencillo, es decir, persigue delitos, por ejemplo, yo que sé, más de agresión sexual y conseguirás una sociedad pues, más pacata, por ejemplo, ¿no? o sea, es decir, más, menos lo que decía el profesor Picot, definitiva, o sea, menos libre, ¿no? en, este en este sentido, persigue delitos de odio y conseguirás pues, un control ideológico sobre la, la sociedad. Persigue delitos contra la. la o no persigas delitos contra la propiedad, como he dicho antes, y conseguirás una mayor sensación de inseguridad en la gente. Es decir, puedes manipular aquello solamente haciendo que vaya más lento, ¿eh? o sea, ni siquiera decidiendo en un sentido o en otro, simplemente haciendo que vaya más lento y desde luego puedes hacerlo. Y ya para acabar, porque estamos sobre la hora, me parece. Estamos bien. Estamos bien. Bueno, eh, lo de la inteligencia artificial hard, ¿no? la inteligencia artificial fuerte. Eh, a ver, voy a serte muy sincero. Con la confianza que sabes que, 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 siempre, que siempre te he depositado cuando hemos hablado. Eh, no existe. De momento no existe. De momento. Eh, no sé si algún día va a existir. De momento solamente es una teoría. Lo que le pasa a Elon Musk es que está atrás en la evolución con respecto a las otras empresas. Si quiere pillarlas antes de que las otras sigan desarrollando sus sistemas. Y entonces, oh, moratoria, oh, soy una persona muy preocupada por los derechos humanos, desde luego no por los laborales, no hace falta más que hablar con alguien de su empresa y ver la reacción que tuvo su empresa el otro día cuando estalló el cohete en el aire. O sea, fue extraordinario aquello, la gente aplaudiendo ahí a manos llenas. Es que fue, pues, <laughs> vamos, de aquellos momentos felices que tiene la vida, ¿no? Y que uno pues tiene la suerte de verlos mientras está vivo, ¿no? En fin, tremendo, ¿no? Ah, eso ahora que no exista ahora no quiere decir que ya con lo que tengamos podamos hacer grandes desastres lo estamos diciendo no ahora si conseguimos en el futuro una herramienta que hace lo, todo lo que dicen que hace ya la que tenemos y que no lo hace no eso de aprender eso de crear etcétera no ni crea ni aprende no todo eso es marketing no pues hombre realmente tendremos una realidad todavía más distópica que la que yo he pretendido dibujar, ¿no? que, que por desgracia para todos nosotros es que no tiene nada de distópica. Yo mi artículo, ya lo veréis, se llama hacia una distopía judicial, pero es que lo que he descrito no es distópico, es que es la realidad, o sea, es lo que va a ocurrir ¿no? y, o lo que puede llegar a ocurrir. Eh, eso pues, sería muchísimo más, sería pues, llenar las, las sociedades de halls. ¿no? que, o sea, estoy hablando de la computadora de 2001, diseñada del Espacio, eh, que bueno, que nos van a decir lo que tenemos que hacer y que nos van a orientar y que nos pueden gobernar y que pueden hacer lo que quieran. Los chinos están encantados con esto. ¿Pero por qué? Porque ellos sí que controlan el algoritmo. Es decir, ellos ya quieren a jueces robot, como dicen ellos, que no es ningún robot, pero bueno, ellos lo dicen, ¿no? Jueces robots, claro, hombre, porque así no tienen que lavarle el cerebro a ninguno ni hacerle pasar no sé cuántos años en un campamento comunista. Ya tienes ahí a la máquina que la has diseñado tú y por tanto va a hacer todo lo que tú quieres. Es que es maravilloso para ellos, ¿no? Ahora, claro, otra cosa es que nosotros, pues queramos una sociedad así, que yo no la quiero, o se lo pongamos muy fácil utilizando TikTok. Claro, ellos que quieren datos conductuales para hacer estrategias de mercado, para hacer estrategias políticas para comunicarse con el mundo occidental y nosotros se los estamos dando gratis. Es increíble. Bueno, pues se trataría de ser un poquito más conscientes de esto, ¿no? Pero no lo veo fácil. Gracias por tu pregunta. Bueno, yo antes de, de seguir con las preguntas al hilo de lo que estaba comentando el profesor Nieva y de las intervenciones que realmente han sido muy inspiradora quería decir que realmente yo todo esto no lo veo como con miedo, sino que es una oportunidad para mí, interrumpirme en cualquier momento, ¿vale? Si, si la veo como una oportunidad y además no solo como una oportunidad, sino como una necesidad, una necesidad porque yo miro mucho a lo que pasa en el mundo, ¿no? En la naturaleza, madre naturaleza, ¿no? Más que nada porque tiene muchos más años que yo y en la naturaleza quien sobrevive, no sobrevive más fuerte. No vemos aquí dinosaurios, pero sobrevive quien se adapta al cambio, ¿no? Como el caso BlackBerry, ¿no? O sea, en, el, en los años 90 BlackBerry tenía una cuotación de mercado en telefonía mundial superior al 70% mundial. Ahora nadie tiene un sistema BlackBerry porque el SEO el en aquella época lo que entendía, dice el, el consumidor, el mercado entenderá, no, perdona, eres tú quien tiene que entender lo que el mercado quiere. Lo que el mercado quería era simplemente un sistema de mensajería instantánea, hasta que llega el señor Apple, ¿eh? nos dan el señor, viene el señor WhatsApp, nos permite mensajear con mi primo de México o con mi prima de, de Estados Unidos, a cambio, al parecer, de nada. Pero yo salgo de aquí, y dice: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido su experiencia en la UPF? Le digo: ¿Y usted quién es? ¿No? ¿Y usted quién es para preguntarme cómo ha ido mi experiencia en la UPF? ¿Vale? Por lo tanto, partiendo de esta premisa, que yo creo que es una oportunidad, pero no solo una oportunidad sino una necesidad. Yo creo que realmente estamos hablando de algo que ya es realidad. Dejo de lado un poco el tema, dejo de lado China, ¿vale? Porque China hay que darle de comer aparte, no voy a entrar en la experiencia uh, China, pero realmente tampoco hay que ir muy lejos. Estaba hablando con um, miembros del gobierno de Estonia y, y tienen el juez robot que le redacta la sentencia es decir que quiero decir que estamos hablando de algo que ya es realidad que no lo quiera ver pues que no lo vea pero que realmente ya existe vale y entonces dejando de lado también el tema de más bien de la judicatura porque es un mundo que es un poco más ajeno a lo que por lo menos a mi experiencia profesional el mundo de la advocatura los abogados no somos ajenos. yo utilizo y aplico inteligencia artificial cada día cada día y es la manera para sobrevivir. No, no, la inteligencia artificial, o sea, que me aporta algo, ¿no? O sea, creamos software, creamos código fuente, llamarle como queráis, ¿eh? llamarle robot, lo que fuera, pero es algo que aprende, ¿no? No me puede sustituir en todo el proceso judicial, hablo obviamente de procedimientos masa. ¿eh? Los procedi Yo circunscribimos el ámbito a los procedimientos masa, ¿vale? Y circunscribo el ámbito a los procedimientos masa dentro de los cuales la única prueba casi siempre solo prueba documental, ¿vale? Para delimitar el ámbito. Pero en estos procesos, o sea, gestionar en un despacho 6.000 procedimientos anuales, o sea, es que no hay otra manera que aplicar inteligencia artificial y hacer inversiones en esto para ser rentable, ¿vale? Porque si no, estás out, estás fuera del mercado. Hay otros proveedores que ya lo hacen. Hay otros proveedores que ya tienen esto. O sea, yo ahora estaba pensando si, por ejemplo, uno de los fondos que gestionas cartera de deuda, uno sin hacer nombre, ¿no?, pero quiero decir que nos puede venir a la cabeza muchos fondos, estuviera aquí presente y escuchando todas nuestras intervenciones. Un fondo que el que tengo ahora en la cabeza gestiona 70.000 procedimientos anuales, nuevos. No hablo del retrato, ¿eh? del acumulato. 70.000 procedimientos anuales, es que se reiría. Es decir, ¿cómo quieres que yo venga a gestionar 70.000 procedimientos y que me sea rentable? Tarjeta revolving, todo, o sea, es que es inviable hacerlo sin aplicación de la inteligencia artificial, inviable. Está claro que yo insisto, o sea, nosotros no vendemos churros. Con todo el respeto por quien hace churros, vendemos servicios jurídicos, ¿vale? Mm, al igual que los médicos se confía mucho en la persona, ¿no? Es decir, la profesión de abogado, bueno, al igual que los médicos estamos sujetos al secreto profesional, no casualmente, ¿no? Pero por ejemplo, en el tema de los médicos, es decir, yo creo que quizá el mejor médico que me pueda curar mi cáncer mañana será el robot mejor alimentado que sabiendo todos mis datos llega a la conclusión que a mí me tiene que dar la pastillita azul y la pastillita verde para curarme. Ahora bien, el trato humano no se puede perder, porque necesito un doctor que me toque y me diga no te preocupes tiene curación al igual que un robot no tiene deontología no sabe lo que es una norma deontológica no sabe lo que es la moral vale por lo tanto todo hay que cogerlo con pinza pero negar lo que es una realidad o no verla como una oportunidad yo creo que, que deberíamos un poco no sé aterrizar en este contexto y oye ya está aquí. Ya está aquí, es decir, ya hay robots. O sea, por ejemplo, yo pienso en positivo en la descongestión de los juzgados que le pudiera llevar mmm, redactar una sentencia. Yo no aplico en todo el proceso judicial toda la inteligencia artificial desde el principio hasta el final, ¿vale? Simplemente porque actualmente, y si no es así que alguien en la sala me lo diga, actualmente no hay un robot que sepa leer de arriba hasta el final. Una resolución judicial. No hay un robot que sepa leerlo, que venga del, del GENCAT, que venga del sistema de justicia de Aragón o que venga del sistema de justicia, porque tienen un formato muy distinto. Pero si no, yo que tenga un robot que me lea las resoluciones, que me liquide los plazos, yo estaría encantada de la vida. Obviamente, no en los trajes hechos a medida, no en la litigación compleja, que evidentemente no entra en esto, pero en la litigación masa, es que, no lo sé, yo creo que es un error no entrar en esto y el tema del, del decir el para quién son las personas pues las personas son mis compañeros o sea las personas que hacen esto son mis compañeros porque la estructura de despacho cada vez se va um, restringiendo como la pirámide no restringiendo los abogados y ampliando ingeniero matemático etcétera etcétera aquí son esto pues mis compañeros de despacho que hacen esto ¿Vale? Y, y, y cómo si cambia el criterio, pues cambiará el, el, el organigrama, cambiará la fórmula y decir, mira, ya ha salido la sentencia del Supremo en materia de cláusula suelo, pues hay que modificar el algoritmo de turno. Entonces, bueno, simplemente para tenerlo en cuenta, no. Y no sé si compartirán la, la, la puesta en común, pero realmente os agradezco porque me ha dado pie también a reflexionar conjuntamente con con vosotros. Creo que había otros dos, sí, otras dos intervenciones con el micro. ¿Siente algo? Sí, Bien. Y felicitaciones para las dos ponencias, eh, aunque no he sentido Vincenzo, pero su la fiducia. <laughs> Gracias, aunque... agli interventi che mi hanno preceduto partirei dalla fine, cioè mi sembra che quello che dice Tiziana di Ciommo sia totalmente vero, cioè non possiamo pensare a questo come a qualche cosa che verrà, perché già è così e ehm, il problema però è fare una differenza tra funzioni che svolge l'intelligenza artificiale. Perché un conto è se facciamo svolgere all'intelligenza artificiale una funzione eh, di, eh, che appartiene agli avvocati, quindi di difesa, dove c'è un'assunzione di responsabilità da parte dell'avvocato di quello che fa l'intelligenza artificiale. Perché, se l'intelligenza artificiale sbaglia, l'avvocato pagherà, se ci sono degli errori in quello che fa. Se parliamo di una funzione invece pubblica del giudice, allora qui penso che anche qui si devono fare per esempio delle distinzioni. Se si parla di fornire delle informazioni, l'intelligenza artificiale è già utilizzata così e tutti i problemi che ci poniamo in maniera molto più evidente quando parliamo invece di un'intelligenza artificiale che ci dà una decisione si pongono anche adesso, ma noi non li vediamo, mi sembra che non li vediamo tanto. Per esempio, quando eh, usiamo le banche dati noi ci fidiamo della banca dati, però in realtà non sappiamo primo quanto è grande. Normalmente le banche dati commerciali non sono chiare nel fornire questa informazione, quanto è grande. Secondo, eh, non sai quale criterio utilizza, normalmente viene utilizzato un criterio di ricerca per parole, ma non sappiamo se per caso sta nascosto in quel programma qualche cosa che esclude alcune decisioni e non altre. Quindi qua già si pone un problema e il problema è quello della verificabilità delle informazioni. Lo stesso problema a un livello però probabilmente più alto, qualita soprattutto qualitativamente, si pone quando invece parliamo di funzioni decisorie. Se tu deleghi all'intelligenza artificiale una funzione decisoria, a questo punto hai un doppio problema. Cioè il primo è quello di della possibilità di controllare quella decisione. Se è vero che redige la motivazione, è necessario poter controllare quella, cioè un essere umano deve essere in grado di controllare quella motivazione. E poi c'è un problema di secondo livello che è la eh, possibilità di controllare l'algoritmo, che è un problema... Eh, diciamo, non so quanto risolvibile, ma senz'altro bisogna che l'intelligenza artificiale, se funziona, se funzionerà per questo, funzioni in modo che la decisione che fornisce sia tale da poter essere controllata anche da un essere umano. Se ci sono delle parti non controllabili perché l'algoritmo è troppo complicato o perché l'algoritmo è segreto, io credo che non sia possibile accettare l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un'intelligenza artificiale. Perché io credo che la precondizione per accettare una decisione, anche la più semplice, sia quella della controllabilità da parte del... Dell'essere umano, che deve sempre esserci, e che a questo punto sarà forse non un secondo grado, forse un primo grado veramente giurisdizionale, se non siamo disposti a dire che quella che fa l'intelligenza artificiale è giurisdizione. Sarà una pregiurisdizione, ci dà un risultato, ma dobbiamo sempre essere in grado di dire: no, lì c'è, quelle decisioni devono essere costruite in modo tale da essere controllabili, trasparenti. E l'altra cosa è sulla scelta delle persone che dovrebbero fare questi algoritmi. Ecco, anche, anche io lo dico con il massimo affetto per, per Jordi e penso che questa sia una preoccupazione giusta, no. e però dire che queste persone devono essere scelte, mh, diciamo, in un modo tale che eh, abbiano attenzione per i diritti umani eccetera eccetera mh, sì va bene ma io credo che ci sia un problema diverso cioè io non mi concentrerei sulle persone mi concentrerei sui criteri che devono essere rispettati da chiunque perché è difficile controllare se una persona è io potrei fingermi il più grande diciamo, progressista del mondo do domani divento non so, un neonazista quindi anche le persone cambiano opinione, eh, magari le più. c'è cioè anche gente che cambia opinione dalla mattina col pomeriggio, ma anche ideologie. Quindi io direi che più che sulle persone dovremmo concentrarci su dei criteri. Poi io stesso confesso di non essere in grado di dire quali, ma ho un'idea. Adesso non entro in questo per non rubare altro tempo e ringrazio per l'attenzione. Grazie. La ultima domanda e después. Sí. Grazie. Fantasciazioni eh, per le la, ponenzios e grazie, Vincenzo e Jordi. Eh, una domanda. Eh, Jordi, sono totalmente de acuerdo contigo. Eh, Siamo frente a un libro blanco. Podemos decidere cosa fare e io suppongo questo. Eh, dec eh, podemos decidere. prohibir el uso de la inteligencia artificial en el proceso. Muy fácil. Pero creo que eh, hay, un ot hay otro problema de acceso a la, a la tutela jurisdiccional. Yo su supongo que Amazon, por ejemplo, invierte en una herramienta de inteligencia artificial que toma eh, consejos jurídicos. Eh, imagino que un ciudadano eh, pregunta esta herramienta y la, y la herramienta dice tú no tienes derecho a la tutela jurisdiccional y bueno eh, esta herramienta es gratuita el ciudadano mm, dice bueno no no tengo no, no tengo derecho y no hago no, nada eh, es un problema de acceso a la tutela jurisdiccional porque como dijo Mauro Capelletti, el acceso no es solamente pagar eh, el aboga al abogado, que, eh, pero también eh, hacer eh, dar a, la, a los ciudadanos eh, los medios para entender que tienen derechos. Yo creo que o sea, será un, un problema muy grave. No, gracias. Eh, bien, eh, bueno, agradezco sobre todo la, la, la discrepancia porque es lo que te permite matizar tus propias afirmaciones y que se entiendan bien. ¿no? Eh, no podemos prohibir la inteligencia artificial en los procesos, no debemos. Es decir, es una herramienta que nos ayuda mucho. Es decir, es que eso no podemos hacerlo desde ningún punto de vista. Y yo creo que eso no lo propone ni Elon Musk. O sea, lo que creo... Lo que sí que creo es que tenemos que prohibir algunas aplicaciones de la inteligencia artificial que habría que concretar cuáles serían. Yo creo que hay varias buenas candidatas en materia de prueba y en materia de medidas cautelares, pero esto nos llevaría una hora más de debate y me parece que no es… que vamos un poco justos de tiempos. Pero lo dejo ahí apuntado, ¿eh? porque creo que va por ahí, sobre todo el problema principal más allá de la redacción de la sentencia, por supuesto, ¿no? eh, de la sentencia compleja. No de la sentencia fácil, estamos otra vez con el complex litigation. ¿no? Luego, claro, hablábamos, decía la profesora de Chomo, que, que, claro, que hay fondos pues, que tienen 70.000 asuntos y tienen que gestionarlos. Bueno, es que a lo mejor el problema es que el fondo no tendría que tener tanto. Claro, es que estamos dejando que algunas empresas tengan tanto negocio y nos quedamos así sin problemas, ¿no? Claro, es que no, quién va a comprar las viviendas que nadie quiere, ¿no? Pues el, el fondo malo, ¿no? O el fondo buitre, ¿no? Es que yo creo que ahí nos estamos equivocando, de verdad. ¿eh? Eh, incluso lo digo, pues a las personas que trabajan en estos fondos, a varios de los cuales conozco, y que pues tienen no siempre las mejores condiciones laborales. Esto lo dejo ahí, ¿eh? O sea, pero, pero, pero es algo que, 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 que quiero reflexionar sobre, quería reflexionar sobre ello. Dos cosas solamente para acabar. El tema del control ideológico, Luca, también con, con el máximo afecto. Y vuelvo al tema. Lo estáis planteando como si estuviéramos diciendo que hay que seleccionar a personas de izquierdas o personas de derechas o personas de centro para estos... No estoy diciendo eso. ¿eh? Estoy diciendo que hay que seleccionar a personas que tengan... Un pragmatismo en cuanto a su actitud y que respeten los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales, a día de hoy, los debe respetar la izquierda, los debe respetar la derecha y los debe respetar el centro. A día de hoy, a lo mejor a día de mañana, la derecha descubre que los derechos fundamentales es el fin de su ideología y a lo mejor hasta la izquierda que va llegando a la misma conclusión. ¿Eh? Por eso digo que no es un tema de. Yo soy comunista, yo soy conservador. No, no, no. Es más un tema de yo respeto el sistema. Y creo que eso es algo que no nos podemos saltar, ni muchísimo menos. Y ya, lo último, habéis comparado muchas veces al médico con el juez. Cuidado, son dos cosas diferentes. ¿eh? Cuando un médico tiene a una persona delante, no solamente es que le pueda ver físicamente, le tiene que auscultar, le tiene que tomar la presión arterial, actualmente a distancia no se puede tomar, al menos no de forma que el médico pueda saber que lo está haciendo correctamente. Tiene que ver su estado de agitación, tiene que ver, pues en definitiva, varios datos, tiene que ver, joder, su aliento, tiene que ver si en definitiva tiene partes duras en el, en el estómago, es decir, es que tiene que tocarlo. O sea, esto que se ha hecho durante la pandemia, de que mándeme usted una foto de la herida que tenga, ¿no? o sea, esto es una barbaridad. Y todavía se sigue haciendo, es increíble. Todavía se sigue haciendo. Pero claro, un juez, más allá de la impresión social, que respeto naturalmente de hombre, al menos he visto a alguien, más allá de eso, que está bien y que es nuestra propia, nuestra propia manera de sentirnos bien, lo cierto es que un juez no ausculta, no, no, no toca, no por mucho que, como se decía ayer, le vea sudar, yo no, sé, yo no sé qué utilidad tiene eso, más allá de percibir que está nervioso y ayer se sugirió, bueno, es que así le ves delante y ves si está nervioso y, y si tiene miedo, ¿no? Y eso, quiere, y eso quiere decir que te va a decir la verdad. ¿De verdad? Si tiene miedo, está nervioso y los nervios son un enemigo de la memoria. ¿Eso es bueno o es malo para la declaración? Claro, es que a lo mejor incluso estamos respetando personas, eh, perdón, datos, estamos observando datos que son erróneos en esa materia. Y creo que ahí hay que, hay que verificar, verificar toda esta información que estamos empleando. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Para cerrar. Sí, última. Sì, grazie, grazie. Ma sì, eh, anche da questo dibattito finale, dagli interventi, sono emerse delle indicazioni molto, degli spunti di riflessione molto interessanti e molto importanti. Sì, parto dalla fine, da quanto diceva eh, Luca eh, Passanante. Sì, in effetti il tema del dibattito oggi non era tanto la giustizia predittiva, ma il rapporto tra intelligenza artificiale e prova, cioè di come delimitare dal mio punto di vista, il campo delle informazioni acquisibili al processo per la decisione della controversia, che è un tema molto diverso da far decidere la controversia all'intelligenza artificiale. E quindi Luca faceva bene a sottolineare che sono due aspetti molto molto differenti. Volendo entrare un minimo nel tema della invece, giustizia predittiva o della decisione utilizzata, affidata all'intelligenza artificiale, eh, sì, eh, un fondamentale rispetto del principio di accountability in realtà è prescritto dalle indicazioni anche regolamentari già eh, emesse dalla, dalla, dalla Commissione europea, quindi è chiaro che deve esserci una verificabilità umana delle, delle decisioni. E come diceva la professoressa Di Sommo le controversie non sono tutte uguali, le controversie non sono tutte uguali, e vorrei chiudere così che. Per le controversie ripetitive eh, il vantaggio eh, non è di utilizzare forme di intelligenza artificiale non è soltanto dell'utente del servizio giustizia, ma è un vantaggio anche della giustizia in generale, perché l'utilizzazione delle forme di intelligenza artificiale in controversie di basso valore ripetitivo potrebbe rispondere a un fondamentale principio di proporzionalità. Nella locazione delle risorse giudiziarie e quindi è un vantaggio per il sistema e non soltanto per il singolo utente. Grazie. Buongiorno a tutti. Vamos a dare continuazione a questo congresso in questa seconda sessione di questa mañana. Reiteramos los agradecimientos e la felicitazione a nostro insigne amico, e buon docente, e miglior catedrático, Joan Picot. Persona jovial, persona inteligente y que nos arrastra a todos por un camino al que debemos seguir, como es el de el entusiasmo en la elaboración docente. Ese entusiasmo también es colateral a la celebración del acto que hoy aquí nos congrega en relación al profesor Angelo Dondi, al cual también reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia y felicitación. A ver, de la sesión que acabamos de presenciar, más de uno nos hemos quedado un poco preocupados. ¿Por qué? Hombre, pues porque aquí se han hablado de temas, de conceptos tales como la pérdida del control del proceso, la incidencia de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Eso nos debe hacer que pensar. Eso sin duda es una materia en la que todos los procesalistas hemos de estar al quite de lo que pueda suceder para poder llegar a entenderlo y en la medida en que sea posible incidir en él como... El profesor Jordi Nieva nos ha comentado. A ver, privatización del proceso civil. Ese es el tema que vamos a analizar aquí. A veces se dice que nuestra ciencia, la ciencia jurídica, es una ciencia que le cuesta evolucionar, que le cuesta cambiar uh, parámetros y paradigmas. Quizás no sea del todo acertado. A lo mejor hay que tener en cuenta que la ciencia jurídica evoluciona y que la punta de lanza sea el estudio del proceso, sea nuestra área de conocimiento, porque qué más fácil es que ahora cuestionar un tema insigne como es el carácter público o privado del proceso y cómo hay que entender esos contratos procesales a los que las partes pueden llegar a, a concretar sus extremos vinculantes en relación a los acuerdos que en el proceso se lleven a cabo. Para ello contamos con dos ponentes de excepción, uno por su juventud, y el otro, por su dedicación y consolidación. Sí, sí, sí. En Empecé todo caso... <laughs> Eso es discriminación negativa. La, 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 la edalidad, en este caso, no tiene por qué ser negativa, ni mucho menos. Tan bueno es ser joven como es tener un bueno, conocimiento bueno. consolidado. Bueno, en fin, dejémoslo, no, no sigamos incidiendo. Guillermo Schumann, profesor de Derecho Procesal en la Complutense, autor de varias monografías y de artículos singulares por cuanto ha analizado, entre otros, recuerdo, el, el escrito preventivo, temas que son novedosos, poco conocidos. El artículo 132 de la Ley de Patentes se usa en Barcelona en el mobile, pero después quizás no se lleva más allá ese contenido. A lo mejor tendríamos que exteriorizarlo a otros ámbitos porque... Sin duda la idea es buena. El profesor Eduardo Taiza, evidentemente su solo nombre ya es presentación de solvencia académica y docente como presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal. Sin más dilación, vamos a oír los comentarios sobre este tema tan interesante que seguro que después generará el debate en el que todos podremos participar. profesor Schumann, adelante por favor. Muy bien, pues me pongo, pues eh, buenos días a todos, muchísimas, muchísimas gracias. Antes que nada me gustaría agradecer eh, bueno, al Comité Científico, al Comité Organizador, pero sobre todo al profesor Joan Picó por invitarme a hablar hoy aquí sobre, sobre contratos procesales que, que, que os debo confesar que me hace especial ilusión. Bien, para empezar os quiero transmitir una, una serie de ideas, una serie de preguntas. ¿Es válido un contrato por medio del cual las partes se obligan a proponer o no un documento como medio de prueba? ¿Lo ¿No es un contrato por medio del cual las partes se obligan a no recurrir a una futura sentencia, a no solicitar medidas cautelares o a no ejercitar acciones ejecutivas? ¿Y un contrato por medio del cual las partes modifican el plazo procesal para contestar a la demanda o para interponer un recurso ordinario? ¿Cuál es el objeto de estos contratos? ¿Qué consecuencias procesales o materiales tiene su incumplimiento? Pues bien, todos estos contratos tienen algo en común y es que a través de ellos las partes pretenden, de algún modo, influir en un proceso futuro o actual. El objetivo de mi intervención hoy aquí es esbozar una teoría general del contrato procesal que, en cierta manera, nos ayude a transmitir o nos ayude a entender qué es un contrato procesal de qué depende su validez, qué eficacia procesal y material tiene, cómo se integran los contratos procesales en el ordenamiento procesal positivo, aplicar esta teoría general, en cierta manera un poco más abstracta, al examen de un contrato procesal particular, como lo, puede, como, como, como lo es los contratos procesales sobre los medios de prueba, y en último lugar, examinar qué utilidad práctica o qué utilidad social o económica pueden tener los contratos procesales en el tráfico. Bien, empezando por la primera cuestión, los contratos procesales son negocios jurídicos, es decir, acuerdos de voluntad, a través de los cuales las partes pretenden influir en un proceso determinado. El papel central que tiene la autonomía de la voluntad y la posibilidad de celebrar los contratos procesales tanto fuera del procedimiento como antes es lo que permite identificar un contrato procesal de un mero acto procesal. En este sentido, lo relevante para poder definir qué es un contrato procesal es el hecho de que la autonomía, la autonomía de la voluntad se proyecte, cuanto menos, idealmente, a la producción de unos efectos procesales determinados. Ya veremos posteriormente si estos efectos se despliegan o no. Pero lo importante para definir, creo, qué es y qué no es un contrato procesal es esta proyección, eh, esta proyección ideal de querer, eh, de querer producir efectos procesales. Desde luego, los contratos procesales no son realidades desconocidas y no lo son ni para el ordenamiento español ni para el ordenamiento italiano. El arbitraje o el pacto de sumisión expresa, sin ir más lejos, son negocios jurídicos que indudablemente podemos calificar como contratos procesales. Y lo son en la medida, como he dicho, que las partes quieren influir de algún modo en un proceso actual o futuro. Además, son contratos típicos o institucionalizados en la medida que el ordenamiento contempla herramientas procesales específicas para conseguir los efectos procesales que, que pretenden los contratos procesales. En el caso del arbitraje, la declinatoria para, seguir, para asegurar la eficacia negativa del convenio arbitral o la designación judicial de los árbitros para intentar asegurar la eficacia positiva. Bien, aunque existen numerosos estudios y además muy valiosos sobre estos contratos procesales, la realidad es que en España y, y, y creo que también en Italia no ha existido un intento claro de desarrollar los contratos procesales como categoría jurídica, es decir, como un conjunto de negocios jurídicos que comparten una serie de elementos estructurales, de criterios de validez y de eficacia que suelen ser comunes. Bien, antes de profundizar en, en el estudio de los contratos procesales y de, esta, y de esta teoría general, me gustaría sentar una serie de ideas o de premisas conceptuales que creo que pueden ser pueden ser importantes. El contrato procesal es una institución compleja que se sitúa justo en la intersección entre el derecho civil y el derecho procesal, es decir, entre el derecho público y el derecho privado. Se nutre instituciones básicas para ambas áreas, como lo puede ser el contrato, el negocio jurídico, los actos procesales y las normas jurídicas imperativas y dispositivas, tanto civiles como procesales. Y es justa esta posición, en intersección entre varios caminos, lo que le da una complejidad y una multidimensionalidad que es propia de los contratos procesales. Bien, un contrato procesal válido, válidamente celebrado entre las partes, puede producir efectos procesales y materiales de distinto tipo. Es posible que exista un contrato procesal válido, que sin embargo sea eficaz procesalmente pero sí que tenga consecuencias en el plano material, por ejemplo, que hagan hacer la obligación de indemnizar los daños y perjuicios derivados de su incumplimiento. Por ejemplo, imagínese que A y B se obligan a firmar un contrato y se obligan a no presentar un recurso frente a una eventual sentencia que se dicte en primera instancia. Imaginemos que B incumple su obligación y por lo tanto presenta el recurso. A no ser que el ordenamiento procesal contemple alguna herramienta específica para conseguir la inadmisión del recurso presentado en contra del contrato, lo normal es que el contrato procesal no sea eficaz procesalmente, no tenga los efectos típicos que las partes pretendían. No obstante, si se estante un contrato válido, y yo parto de la premisa de que lo es, la interposición del recurso de apelación supondrá el incumplimiento de una obligación material, que tendrá efectos en el plano material o en el plano sustantivo. Bien, los contratos procesales tradicionalmente se han clasificado en dos, en dos grandes grupos: los contratos procesales dispositivos y los contratos procesales obligacionales. De los contratos procesales obligacionales nacen obligaciones de hacer o no hacer actos procesales en un proceso actual o futuro. Por ejemplo, proponer o no un medio de prueba, pretender o no tutelas cautelares, ejercitar o no acciones ejecutivas. Por el objeto de este tipo de contratos, a través de ellos lo que las partes pueden hacer es regular contractualmente su comportamiento dentro del proceso. Los contratos procesales dispositivos, por su parte, son aquellos a través de los cuales las partes pueden disponer de una situación jurídico-procesal permitida, como veremos ahora, por una norma procesal dispositiva. Por su objeto, a través de estos contratos, lo que las partes, las partes pueden influir en la ordenación del proceso como un conjunto externo de actos o incluso directamente sobre la actuación del órgano jurisdiccional. Un acuerdo por el medio del cual se alarga o se reduce un plazo procesal, por el cual se decide suspender la audiencia previa en un juicio ordinario, por el cual se pacta que un juez no pueda hacer ningún tipo de pregunta a un testigo, serían ejemplos cuanto menos hipotéticos o abstractos de este tipo de contratos procesales dispositivos. Desde luego, como os podéis imaginar, como cualquier clasificación, se trata de una sistematización artificial y, por lo tanto, que suele ser insuficiente para, eh, para, explicar, para explicar la realidad o, por lo menos, la complejidad de la realidad. Sin embargo, creo que es una clasificación de interés en la medida que nos permite a, 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 agrupar en estos dos grandes grupos una serie de contratos procesales que sí que comparten determinados elementos, de validez, elementos esenciales, criterios de validez y de eficacia que les son comunes. Bien, centrándonos en los contratos procesales dispositivos, como os he dicho, a través de estos contratos las partes disponen de una situación jurídico-procesal permitida por una norma. Su validez, por tanto, depende de que exista una norma procesal dispositiva que dote a la autonomía y a la voluntad de tal fuerza normativa. Y es que, como sabemos, en el ordenamiento procesal existen normas imperativas y normas dispositivas. Un examen en torno a la admisibilidad de los contratos procesales dispositivos pasa por identificar qué normas de nuestra ley de enjuiciamiento civil tienen tal carácter dispositivo. Las normas procesales dispositivas lo que hacen, como he dicho, es autorizar a los sujetos a influir en una situación jurídico-procesal. La norma procesal dispositiva y, y, y también la norma procesal dispositiva eh, procesal suele estar formada por dos elementos. Un primer elemento, que es una habilitación legal o autorización, que le permite a las partes influir o modificar los propios efectos de la norma, y posteriormente una regulación subsidiaria que suele ser aplicable en defecto de pacto entre las partes. Un ejemplo hipotético de norma procesal sería el siguiente las partes de común acuerdo podrán acordar que el procedimiento se tramite por los cauces de ju del juicio ordinario o del juicio verbal. si las partes no deciden nada el procedimiento se tramitará conforme a las reglas generales de la ley de enjuiciamiento civil. en este ejemplo hipotético vemos que hay una, parte, una primera parte de habilitación legal y otra segunda parte de regulación subsidiaria. este es un ejemplo hipotético pero desde luego en nuestra ley de enjuiciamiento civil tenemos, tenemos normas procesales Dispositivas. Se me ocurre, por ejemplo, en la fase de ejecución, aquella norma que permite a las partes de común acuerdo cambiar el orden de los embargos de los bienes del patrimonio al ejecutado. Bueno, este es un ejemplo en fase de ejecución, pero tenemos, tenemos varias. Como sabemos, en nuestro ordenamiento procesal rige el principio de legalidad procesal. Y esto supone que, por defecto, todas las normas procesales tienen naturaleza imperativa. Y esto quiere decir que, por defecto, la autonomía, la voluntad, no tiene ningún tipo de eficacia, de eficacia en, el, en el ordenamiento procesal. De hecho, si, si, si lo vemos con detalle, en, cier en cierta manera es, es, es curioso ver cómo el ordenamiento privado y el ordenamiento procesal funcionan de forma completamente distinta o a la inversa. En el ordenamiento privado tenemos el artículo 1255 del Código Civil, que permite a las partes llegar a aquellos acuerdos que estimen por convenientes, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral y al orden público. Esto supone que el, el 1255 del Código Civil supone que por defecto todo el derecho privado sea derecho dispositivo, salvo que exista una norma concreta que diga que tenga, un carácter, que tenga carácter imperativo, como puede ser el caso del derecho de consumo, de la ley del contrato de seguro, del contrato de agencia, entre otras normas, la ley de arrendamientos urbanos, por ejemplo. El principio de legalidad procesal, por el otro lado, en el ordenamiento procesal supone todo lo contrario. Por defecto, la norma procesal es imperativa, salvo que la norma en cuestión, de forma expresa, declare su naturaleza imperativa. Como diré, los contratos procesales deben desenvolverse necesariamente en este límite que le marca el ordenamiento procesal positivo. Por ello, Solo cuando una norma procesal concreta determine su naturaleza dispositiva y, por lo tanto, otorga la autonomía de la voluntad de fuerza normativa, serán válidos y eficaces este tipo de contratos procesales. Por ello, un estudio de los contratos procesales dispositivos supondría analizar, cuanto menos en abstracto, cuál es la naturaleza de la norma procesal dispositiva, examinar qué normas de nuestra ley de juiciamiento civil tienen tal naturaleza, y solo posteriormente examinar cómo podemos articular el poder de disposición que da la norma a través de contratos procesales. Por otro lado, y como he dicho, están los contratos procesales obligacionales, que son aquellos acuerdos de voluntad a través de, las, de los cuales las partes obligan a llevar o no un acto procesal que constituye la prestación debida. Por ejemplo, aportar o no un documento o recurrir o no una sentencia. La validez de estos contratos, y a diferencia de los anteriores, no depende de la existencia de una norma procesal dispositiva. Por el contrario, depende de la válida disposición de las partes de sus poderes procesales. Bien, como sabemos, el ordenamiento procesal reconoce al justiciable la libertad de realizar determinados actos procesales y, por lo tanto, la libertad de ejercitar o no determinados derechos. Las normas procesales que regulan estos comportamientos procesales que las partes son libres de hacer o no hacer son las denominadas normas de libertad. En palabras del profesor, eh, del profesor de la Oliva, el legislador no construye la serie o sucesión de actos que componen el proceso previendo los actos procesales como obligaciones, pues entonces establecería verdaderos deberes jurídicos. Por el contrario, los considera actos libres. El justiciable, a modo de ejemplo, podrá pretender de los, de los tribunales tutelas jurisdiccionales concretas. Podrá renunciar, desistir del juicio o allanarse. Podrá acumular en la demanda cuantas acciones le competen. Todo actor principal o reconvencional podrá solicitar del tribunal medidas cautelares o podrá interponer los recursos previstos en la ley. La libertad de las partes de hacer o no hacer, un de sus raíces en el principio dispositivo y de aportación de parte, conforme a los cuales todos sabemos se construye técnicamente el proceso. Por ello, la mayoría de las normas que regulan los comportamientos de las partes son normas de libertad. Y sobre esta idea de libertad es sobre aquella que se construye la noción de carga procesal, que, como todos sabemos, es una de aquellas bases sobre las cuales construimos el, el ordenamiento. Pues bien, la validez de los contratos procesales obligacionales, recuerdo aquellos por medio de los cuales las partes obligan o no a hacer un acto procesal, dependerá de la posibilidad jurídica del individuo de disponer de su conducta dentro del proceso, lo que en abstracto es posible cuando existe un comportamiento procesal que las partes son libres de hacer o no hacer. Debe señalarse, además, que estos contratos tienen naturaleza obligacional. Las partes no disponen técnicamente de ninguna norma, no disponen técnicamente de ningún derecho, ningún derecho material o sustantivo, ni ninguna situación jurídico-procesal. Las partes disponen de su conducta. Un análisis exhaustivo de la regulación contenida en la ley de juiciamiento civil permitiría extraer una lista de, aquellas, de todas aquellas actuaciones que las partes son libres de hacer o no hacer y que por lo menos o cuanto menos en abstracto serían susceptibles de constituir el objeto de un contrato procesal obligacional. Bien, aunque un examen detallado de esta cuestión creo que, que, que desbordaría los límites de la intervención y me pasaría de tiempo, sí que me gustaría señalar que existen algunos contratos procesales, y, re, y repito, algunos, que por su objeto concreto suponen una disposición contractual del ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva como sabemos el derecho a la tutela judicial efectiva incorpora una serie de derechos subjetivos públicos que han, han sido destilados por el tribunal constitucional e integrados en, en, en esta cláusula general el derecho de acceso a la jurisdicción el derecho a usar los medios de prueba pertinentes el derecho a la tutela cautelar entre otros pues bien aquellos contratos procesales a través de los cuales las partes se obligan a llevar a cabo o no un acto procesal que a su vez supone el ejercicio de, algunas, de alguna faceta del derecho a la tutela judicial efectiva, supondrá un contrato procesal que por su objeto supondrá a su vez una disposición contractual del ejercicio del derecho fundamental. Por ello, un contrato procesal por medio del cual las partes se obligan a proponer o no un documento como medio de prueba, técnicamente es un contrato procesal por medio del cual las partes se obligan o no. A ejercitar en un proceso concreto el derecho a usar los medios de prueba pertinentes y por lo tanto el derecho de defensa. Por su objeto concreto, este tipo de contratos procesales, la validez de estos tipos de contratos procesales estará condicionada a la existencia de una autonomía de la voluntad reforzada, que se concreta en la existencia de una libertad y un conocimiento reforzado. Y esto es que existan alternativas razonables al pacto, es decir, que la parte razonablemente, por las posibilidades que le da el mercado, pueda decidir si contrata o no contrata, pero además que la parte tenga la posibilidad de representarse mentalmente cuáles son las consecuencias jurídicas y económicas que el pacto tiene en su esfera. Se pretende de este modo ampliar la operatividad de la autonomía de la voluntad, pero sobre la base de una autonomía de la voluntad real. Y es que creo que lo contrario sería aceptar por la puerta de atrás disposiciones contractuales de derechos fundamentales con base en el nivel de conocimiento y libertad que exige el Código Civil para considerar válido cualquier otro contrato, que es un nivel de conocimiento y de libertad más bien bajo. El exigir una autonomía de la voluntad material supone incorporar en cierta medida una mayor flexibilidad del ordenamiento procesal y de los derechos procesales fundamentales. Pero sobre la base de mayores garantías. Por ello, metafóricamente, os, os, os propongo esta imagen: podríamos decir que o no dejamos pasar a nadie, o dejamos pasar a algunos, pero aumentando los controles en la puerta. Bien. Una vez identificados los tipos de contratos procesales y los criterios de validez de los que depende cada uno, recordemos los contratos procesales dispositivos que dependen, cuya validez depende de la existencia de una norma procesal dispositiva y los contratos procesales obligacionales que dependen de la existencia de una norma de libertad, corresponde ahora centrarse en su eficacia. En abstracto, los contratos procesales pueden tener, pueden tener eficacia material o procesal. Es decir, pueden producir efectos en el plano procesal o en el plano sustantivo. Como he dicho, y creo que esta es una de las ideas principales que me gustaría, me gustaría transmitiros hoy aquí, tradicionalmente se ha cometido el error de considerar que solo son válidos aquellos contratos procesales que tienen eficacia procesal. Creo que esta es una visión reduccionista que en cierta manera lo que hace es que la cuestión de la validez, la cuestión de la eficacia absorbe la cuestión de la validez. La realidad es mucho más compleja y, por lo tanto, creo que un correcto entendimiento de los contratos procesales pasa por diferenciar, y quiero insistir en esta idea, sobre la validez del contrato procesal, la eficacia procesal y la eficacia material de cada uno de ellos. Los contratos procesales dispositivos no crean ninguna obligación de las partes, no existe ningún sustrato material. A través de estos, de estos contratos lo que las partes hacen simplemente es disponer de una situación jurídico-procesal. Por ejemplo, de la norma que les, les permite ampliar o reducir un plazo procesal. En este contrato no hay, no hay ninguna obligación, las partes no tienen que hacer nada, han, dis, han dispuesto o no de la situación que la norma les permite. Por tanto, en estos casos, al no existir ningún sustrato material, los contratos procesales dispositivos solo tienen eficacia procesal y, por lo tanto, solo cuando exista una norma procesal dispositiva que dota la autonomía de la voluntad de tal fuerza normativa, el contrato será válido y eficaz. De mucho mayor interés y donde realmente se ve esta multidimensionalidad de los contratos procesales están los contratos procesales obligacionales. Los contratos procesales obligacionales tienen eficacia procesal y eficacia material. Y es que en la medida que un contrato procesal válido comporta el nacimiento de obligaciones materiales, como regla general, todos los contratos procesales obligacionales tienen eficacia obligacional. De ellos nace la obligación de hacer o de no hacer el acto procesal que constituye la prestación debida. Por ejemplo, presentar o no un documento como medio de prueba, pretender o no tutelas cautelares, recurrir o no la sentencia. En el caso de que estos contratos procesales sean cumplidos voluntariamente, normalmente, normalmente de la realización del acto procesal se producirán los efectos procesales pretendidos por las partes. Por ello, puede decirse que en cierta manera en los contratos procesales obligacionales existe una abstracción de la obligación material. Los efectos procesales que las partes pretenden derivan del cumplimiento del contrato, es decir, de la realización del acto procesal y no de la perfección del contrato en sí mismo considerado. Por ejemplo, si A y B se firman un contrato y se obligan a no proponer como prueba la declaración de un testigo, en el caso de que cumplan con su obligación y por lo tanto no propongan la prueba testifical, el contrato ha tenido su eficacia procesal. En el caso de que el contrato no se ha cumplido voluntariamente, existen dos posibilidades. La primera, que el ordenamiento contemple herramientas específicas para conseguir los efectos procesales que el cumplimiento in natura del pacto habría tenido. En este caso, si la parte interesada en ello activa esta herramienta procesal, se podrá conseguir la eficacia procesal. Este, estos son los casos en los cuales estamos ante contratos procesales típicos o institucionalizados, pues el ordenamiento contempla herramientas para conseguir que el contrato despliegue los efectos procesales típicos. Por ejemplo, imaginémonos que A y B acuerdan que antes de pretender tutelas, eh, tutelas judiciales, eh, acuerdan que deberán intentar resolver su controversia ante un mediador. A incumple su obligación y directamente ejercita acciones, ejecutivas, eh, ejercita acciones judiciales. Pues bien, en este caso, B podrá obtener los efectos procesales que el cumplimiento voluntario del pacto habría tenido a través de una herramienta procesal específica que contempla el ordenamiento y que le llamamos declinatoria. La segunda posibilidad es que el ordenamiento no contemple herramientas procesales para conseguir la eficacia procesal del pacto. En estos casos, si el contrato no es cumplido voluntariamente, lo normal es que no tenga eficacia procesal. Por ello, la otra parte tendrá que satisfacer su interés pretendiendo en un proceso secundario las tutelas jurídico-civiles propias o tradicionales del incumplimiento contractual exigir el cumplimiento in natura del contrato, lo cual, como os imaginaréis, no tiene mucho sentido porque la prestación de vida se puede discutir si es o no un acto personalísimo. Yo creo que sí. Por lo tanto, nos quedamos simplemente en las, en las multas coercitivas y además el procedimiento secundario para exigir el cumplimiento, el cumplimiento in natura llevaría un tiempo que el, el proceso primario iría, iría mucho más rápido. Por lo tanto, si, si excluimos la exigibilidad del cumplimiento voluntario, lo que nos quedaría es la resolución del contrato y la exigibilidad de los daños y perjuicios. En estos casos estaremos ante un supuesto de un contrato procesal válido, ineficaz procesalmente, pero que sin embargo puede tener eficacia en el plano material. Por ejemplo, A y B acuerdan no presentar un documento como medio de prueba. A incumple el acuerdo y aporta el documento como medio de prueba. En la medida en que en principio el ordenamiento español no contempla o no pone a disposición de B de ninguna herramienta específica para conseguir la inadmisión del medio de prueba propuesto en contra del contrato, lo normal es que si la prueba es útil y pertinente, el medio de prueba sea admitido. No obstante, en la medida en que la aportación del documento supone el incumplimiento de una obligación material, B podrá demandar a A exigiéndole la resolución del contrato y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Por ejemplo, la pérdida de un secreto comercial. En estos casos de contratos procesales atípicos o no institucionalizados, es de especial interés la posibilidad de que las partes incorporen cláusulas penales en los contratos que refuercen el cumplimiento voluntario de las obligaciones de hacer o no hacer. Pues bien, tradicionalmente se ha planteado, y este es un, un, un debate clásico y, y yo creo que bastante admitido, por lo menos en la doctrina alemana, si el deber de buena fe procesal, y en concreto si la septio doli processualis, es un mecanismo que puede servir para conseguir la eficacia, cuanto menos de las obligaciones de no hacer que nacen de los contratos. Se plantea, en definitiva, si una vez realizado el acto procesal en contra del contrato, la parte puede a través de la doli, enervar los efectos procesales del acto procesal llevado a cabo en contra del contrato. Creo que en el ordenamiento español podríamos considerar posible el recurso a la doli procesualis para conseguir la eficacia de las obligaciones de no hacer. Y todo ello con base en el artículo 247 de la ley de juiciamiento civil que el profesor Joan Picó conoce probablemente mejor que nadie. Creo que podremos considerar contrario a la buena fe procesal por ir en contra de los actos propios una conducta opuesta a otra anterior y concluyente, en este caso la celebración de un contrato procesal que generó en la otra parte la confianza legítima de que el acto procesal no se llevaría a cabo. En el caso de que no pudiéramos conseguir la eficacia procesal a través de esta herramienta genérica, como he dicho, el contrato procesal solo tendrá efectos, eh, efectos materiales. Pues bien, expuesto lo anterior, creo que es ahora el momento en el cual puedo defender o explicar en qué medida el reconocimiento y la admisibilidad de los contratos procesales no supone una privatización del proceso, pero tampoco una subversión del orden público ni del principio de legalidad procesal. Y es que el estudio de los contratos procesales ha estado siempre y durante mucho tiempo rodeado de una serie de ideas preconcebidas, de ideas, una serie de argumentos que repetimos y repetimos, que creo que en, en algunos casos empañan o pueden empañar el análisis y el correcto entendimiento de cuál es su naturaleza. No podemos olvidar, y esto es algo que yo me suelo repetir, eh, repetir seguido cuando, cuando, quiero, cuando, quiero escribir, cuando quiero escribir sobre algo, como dice el profesor Fernando Gascón, el proceso civil. Es un instrumento artificial, es una creación humana que hemos creado para intentar aplicar el derecho al caso concreto de la forma más justa posible. Es cada ordenamiento procesal, en funciones de decisiones de política legislativa, la que otorga un mayor o menor ámbito a la autonomía de la voluntad a través de normas procesales dispositivas y a través de normas de libertad, que recordémoslo son aquellas que permiten a las partes. O les dan a las partes la, la libertad de hacer o no hacer algo. Pues bien, es en, este ámbito de, es en este ámbito de autonomía reconocido al individuo que, insisto, si el círculo de autonomía es más amplio o más reducido, eso le corresponde decidirlo al legislador. Y yo, en principio, no defiendo, o esta es la idea, yo no creo que, que este círculo tenga que ser ni lo más amplio posible ni lo más pequeño posible. Lo único que digo es que tenemos que tener claro cuál es este círculo. Insisto, delimitado por normas procesales dispositivas y normas de libertad, y entender que los contratos procesales parten y se integran de forma necesaria en el ordenamiento procesal positivo. No pueden ni pretenden en modo alguno subvertirlo. Es bastante usual que se convierta el estudio de los contratos procesales y de muchas otras instituciones procesales en una suerte de debate filosófico, epistemológico e incluso metajurídico sobre la pertinencia de los principios jurídico-técnicos que inspiran nuestro proceso civil o incluso sobre la verdad que en él se debe alcanzar. Aunque creo que estos son debates necesarios y, desde luego, de muchísimo interés, creo que no forman parte de un estudio técnico de los contratos procesales. Y creo que deberíamos de poder separar el análisis y la crítica de los principios jurídico-técnicos positivizados por el legislador y de los contratos procesales que necesariamente se desenvuelven en el ámbito que los principios le han marcado. Bien, para concretar alguna de estas cuestiones, de estas cuestiones ya expuestas, de esta suerte de teoría general o cuanto menos... Sí, de teoría general del contrato procesal, me gustaría un poco aterrizarlo y examinar un contrato procesal eh, particular o concreto, como lo es los, el contrato procesal sobre los medios de prueba. Los contratos procesales sobre los medios de prueba son aquellos contratos a través de los cuales las partes obligan a proponer o no un medio de prueba. A través de ese contrato las partes podrían obligarse, por ejemplo, a no presentar un determinado documento que consideran confidencial a no pedir la declaración de un testigo que está bajo una obligación contractual de secreto, a que un hecho solo, solo pueda ser probado a través de un medio de prueba determinado o a que un testigo no se le pregunte sobre determinada información que por lo que sea las partes quieren mantener en secreto. De los contratos procesales sobre los medios de prueba nacen obligaciones materiales de proponer o no el medio de prueba y por lo tanto podemos considerar que son contratos procesales obligacionales. Como sabemos, en nuestro sistema, y por lo tanto, conforme a los principios jurídico-técnicos positivizados como los entendemos por el legislador, en nuestro sistema la alegación y la fijación de los hechos es una carga procesal de las partes. Esto explica que sean ellas las que tengan que alegar y probar los hechos fundamentales de la demanda. Es cada parte la que podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás, la que podrá solicitar a las demás la exhibición de documentos la que podrá aportar al proceso dictámenes periciales o la que podrá pedir la declaración como testigo de personas determinadas. Pues bien, es justamente esta libertad de las partes de hacer o no hacer lo que cualifica la actividad probatoria de las partes como carga procesal. En la medida en que estamos ante actuaciones procesales, que en abstracto las partes son libres de hacer o no hacer, debe partirse de la premisa de que los contratos sobre los medios de prueba son válidos. Por su objeto, y esto hay, que, esto, esto hay que subrayarlo, el contrato supone una disposición contractual del ejercicio del derecho, del derecho a utilizar los medios de prueba pertinente. Por tanto, en este caso y respecto de este contrato prosal específico, su validez dependerá de la existencia de una autonomía de la voluntad material, que recordémoslo, se concreta en una libertad y un conocimiento reforzados. En cuanto a su eficacia y en caso de incumplimiento, primero debería identificarse o tratar de identificarse si existe alguna herramienta procesal específica que permita a las partes conseguir la inadmisión del medio de prueba presentado en contra del contrato. Si llegamos a la conclusión de que esta herramienta no existe, como sabemos, que no la hay, deberíamos preguntarnos si la exceptio doli processualis es una herramienta genérica que nos puede servir para obtener la eficacia de las obligaciones de no hacer y de esta manera para conseguir la inadmisión del medio de prueba presentado en contra del contrato. Si llegamos a la conclusión que la exceptio doli no nos sirve, porque no nos la creemos o porque no podemos convencer al juez, lo normal es que el contrato no despliegue los efectos procesales pre pretendidos y que el contrato procesal válido solo tenga eficacia material. En este caso, por tanto, tendría que pretenderse en un proceso secundario, frente a aquella parte que incumplió el contrato, la resolución del contrato o la indemnización de los daños y perjuicios, que podrían concretarse, por ejemplo, en la pérdida del secreto comercial divulgado o en la pérdida de la información que las partes querían mantener en secreto. Y es justo en este punto en el cual debe recordarse la utilidad que tiene para conseguir la mayor eficacia procesal posible de estos contratos atípicos la incorporación de cláusulas penales, que refuercen el cumplimiento voluntario del pacto. Bien, he dicho ya, y me gustaría insistir en ello, en que solo diferenciando y examinando por separado la validez, la eficacia procesal y la eficacia material de los contratos, se puede explicar el funcionamiento de un contrato procesal complejo, como lo pueden ser los contratos sobre los medios de prueba. La inexistencia de una norma procesal en el ordenamiento procesal español que permita a las partes pactar la exclusión de un medio de prueba presentado en contra del contrato, podía llevar a la precipitada y, desde mi punto de vista, errónea conclusión de que los contratos sobre los medios de prueba son nulos. Y creo que no es así, pues he dicho ya, y es lo que, es lo que espero haberos transmitido, en qué medida la validez, no la validez no depende de la existencia de herramientas procesales para conseguir la eficacia en caso de incumplimiento, sino, en este caso, de la válida disposición de las partes sobre su comportamiento dentro del proceso es decir, sobre la posibilidad de regular contractualmente lo que pueden o no pueden hacer. La inexistencia de una norma procesal que permita conseguir la inadmisión del, de, del medio de prueba supondrá, en caso de incumplimiento, cuanto menos la ineficacia procesal del contrato, pero desde luego ni su nulidad ni la posibilidad de hacerlo valer materialmente. Y en este caso, un ejemplo en el cual podemos ver en qué medida limitar los contratos procesales a su eficacia procesal supone una visión reduccionista. Bien, para acabar, y una última idea, creo que voy, creo que voy bien de tiempo, me gustaría, me gustaría señalar que los contratos procesales en abstracto pueden cumplir varias funciones económicas o sociales, que en cierta manera es lo que nos convence de institucionalizarlos porque creemos que son buenos para algo. Si pensamos que no son buenos, pues no los institucionalizaríamos o reduciríamos o ampliaríamos el ámbito, el ámbito de operatividad de la autonomía de la voluntad. Bien, desde una perspectiva funcional, los contratos procesales pueden alcanzar algunos o varios de estos objetivos: adecuar el procedimiento a la naturaleza o la complejidad de la controversia, aumentar la cooperación de las partes, aumentar la certeza en el resultado del pleito, reducir la litigación oportunista o abusiva, incentivar el cumplimiento contractual, entre otros. Me gustaría hoy examinar simplemente y brevemente simplemente uno de estos fines y es el aumento de la cooperación entre las partes. Como sabemos, la relación de los individuos no suele nunca ser la misma antes y después del surgimiento de un conflicto. Como regla general, en el momento de la contratación, que además como regla general es cuando se celebrarán los contratos procesales, de ordinario las partes están en un ambiente o un estado de cooperación que se proyecta sobre la consecución de un interés concreto, que es que la relación contractual proyectada se desarrolle como las partes han previsto. Una vez que surge la controversia, la relación y los intereses de las partes cambian y este estado de cooperación normalmente desaparece y las partes se enfrentan. Pues bien, la posibilidad de celebrar negocios procesales en el momento de la contratación permitiría alcanzar acuerdos con trascendencia procesal que, en principio, satisfaciendo el interés de ambas partes, porque lo normal si no es que no lo firmen, eh, serían imposibles que llegamos a ellos una vez surgido el conflicto. Por ello, y esto, esto es algo que los americanos dicen, que en el, en el momento de la contratación las partes se encuentran en un estado de ignorancia respecto a un eventual y futuro proceso judicial y es justamente esta ignorancia lo que les permite valorar el acuerdo procesal en términos mucho más objetivos. Una vez surgida la controversia, como he dicho, las partes pueden ya medir las posibilidades de éxito, de que su pretensión se vea o no estimada, en función del acceso que tengan a las fuentes de prueba o de lo que haya acontecido en la realidad. Y una vez que tenemos esta posibilidad de medir, se vuelve mucho más difícil que celebremos los acuerdos procesales. Por último, me gustaría señalar en qué medida los contratos procesales potencian el atractivo de la jurisdicción estatal. Frente a otros sistemas alternativos de resolución de controversias. No hay duda, y yo creo que, por lo menos en el marketing del, del arbitraje, este es el mayor activo que se vende. El arbitraje es flexibilidad, es autonomía de la voluntad, y esta flexibilidad es lo que permite a las partes adaptar el procedimiento a la naturaleza de su controversia y, de esta manera, influir en el tiempo y en el coste, que a un cliente es principalmente lo que le interesa. Pues bien, Incorporar como activo esta flexibilidad en el proceso judicial a través de los contratos procesales creo que potencia la jurisdicción estatal frente a esos otros sistemas alternativos de resolución de controversias. En definitiva, permitimos hacer competitivo el proceso judicial en abstracto frente a los sistemas alternativos, pero también que hagamos competitivo el proceso civil español e italiano frente a otros procesos de estados de nuestro entorno. De esta manera, reivindicamos la esencia y el valor constitucional que tiene la jurisdicción y la justicia estatal como mecanismo de resolución de conflictos y garantía del ordenamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Schumann. Sin duda son muchos los temas tocados con carácter transversal de esencias procesales que seguro que generarán no pocas, no pocas cuestiones que se, sin duda serán relevantes. Si os parece, pasamos ahora a escuchar la conferencia del profesor Oteiza y a su finalización haremos una, un resumen general de los temas planteados tanto por el profesor Schuman como por el profesor Oteiza. Adelante, por favor. Muchas, muchas gracias. Eh, bueno, un, un gran gusto estar aquí con ustedes. Lo primero que obviamente no, no puedo omitir es agradecer a Joan Picó la invitación a estas jornadas y sobre todo el tiempo que les dedicó, cosa que me consta en las innumerables mails que, mails que con diversas preocupaciones sobre esta organización eh, me envió. Lo segundo que desde luego es eh, debido y generosamente debido es eh, exhibir mi alegría por participar en un homenaje a un, a un tan querido amigo con quien he pasado eh, momentos eh, deliciosos, diría yo, en la ciudad de, de Génova, en su ciudad. Eh, y bueno, compartimos una amistad de largo tiempo y, y amigos comunes que... Que me, me generan una particular sensación estar aquí con ustedes. Eh, bueno, el título, privatización del proceso, dos puntos, los contratos procesales. Esa es la referencia, ¿no? Uno debería hablar de lo que el título sugiere y, y como el, nuestro trabajo es problematizar algunas cosas. Yo no trataré de hacer una, una descripción de ambos conceptos, ni de la privatización ni de los contratos procesales, sino que intentaré cuatro líneas de abordaje de estas nociones. La primera es una referencia al contexto general, que estuvo presente en el día de ayer, pero que me interesa en algún punto subrayar. La segunda es el fenómeno de la privatización y con, el, con respecto a ella quería compartir con ustedes tres indagaciones sobre la transformación del proceso civil en el límite entre lo público y lo privado que me parece que merecen ser repensadas. El tercero es eh, más conceptual que terminológico, pero hay nociones que en general repetimos. Eh, con respecto a acuerdos, contratos y negocios, que me parece que merece que nos detengamos un, un poco en ellas. Y por último, es la cooperación como marco relacional que permite los acuerdos. Curiosamente, salvo en el segundo que es privatización, en los demás me alejé bastante del título. El primero, referencia al contexto general. No estuve a la mañana, pero imagino. Como los conozco a los expositores, los temas que trataron. Y los temas que, trataron, que se trataron ayer, sobre todo el de la, el de la, el de la virtualidad. Hay un, un libro muy conocido por, por la mayoría de, de los que están aquí presentes, que es una iniciativa de Richard Susskind del año 2019, Online Courts and the Future of Justice. Eh, no voy a referirme al tema de las online courts, que sería para, para, para analizarlo también aquí, sino la fundamentación que utiliza Sushkin para entrar en el libro. Es decir, por dónde Sushkin presenta el libro y de qué manera quiere convencernos que eh, la idea de online courts puede ser un fenómeno interesante en nuestros días. Y él lo hace tomando, eh, dice, transcribo lo que dice. El primero es cómo será el mundo en 2039 cuando su, su nieta tenga una edad ya de persona adulta. Y el segundo dice: "Second, I invite readers to rise above the local challenges of particular jurisdictions and consider the bigger global picture. Intolerably, more than half." Of the humanity currently lives beyond the protection of the law. Eh, ¿Por qué citar esto, que es el fundamento de un libro que va por otro lado? Porque eh, sigo convencido que en los estudios de derecho procesal no podemos ignorar estas cuestiones para pensar en las cuestiones del proceso. Eh, y que 4.000 millones de personas en nuestros días están fuera de la protección de la ley por pobreza o indigencia, es algo que llama la atención. La cita de esta introducción es un informe de Open Society del 2016 que mucho no ha cambiado. Entonces, lo que quiero decir con esta primera referencia es que había una alta sensibilidad en los años... 70 y 80, sobre este fenómeno que precipitó todo el movimiento de acceso a la justicia. Y hay una tendencia muy marcada a ver el fenómeno de la justicia bajo la pequeña mira de la eficiencia, que muchas veces desconoce este gran tema. Y hay aquí un conflicto, porque también estamos hablando, cuando hablamos de estas cuestiones, de recursos destinados por el Estado a la justicia en competencia con otras necesidades. Y olvidar la, la idea de acceso a la justicia, la idea de vulnerabilidad, la idea de indigencia, me parece que es un menos para eh, los estudios de derecho procesal como criterio general. No digo con esto que todo deba pasar por aquí. Lo que digo simplemente es que cuando analizamos temas como la virtualidad, la inteligencia artificial, no nos podemos, no podemos no recordar que estamos hablando de la mitad. ¿Mm? Es la mitad la que tiene alguna protección, entre, la otra no. Entonces, la sensibilidad me, pare, me parece que debería crecer. Como hay una tendencia muy fuerte a que el gasto vaya a la eficiencia, asumiendo que esto no puede cambiar, yo creo que esto en, la, en, el, en el big picture no podemos dejar de tenerlo en cuenta. Una segunda referencia al análisis. Ayer cuando eh, en un momento discutíamos las reglas europeas, una de las preguntas del público fue... Y esto tiene relación con el artículo 6 y el, el artículo 47, uno de la Convención, otro de la Carta Europea. Y rápidamente eh, yo vi como Elena tomaba las reglas a ver dónde estaba. Y lo, me daba la sensación, Elena me corrigió, que, que buscaba porque lo tenemos como algo incorporado que de, debe estar. Pero pero hay veces que lo que debe estar no está tanto. Porque lo que no está es la preocupación. Entonces, cuando no está la preocupación, puede ser que sutilmente las regulaciones lo introduzcan, pero que no haya una preocupación firme. Y de hecho, en la doctrina procesal, un tema de modé es acceso a la justicia e igualdad. Está de modé. Lo que era el gran tema de los 80, 70, 80 y hasta 90, después del influjo de Capelletti, fue decreciendo, decreciendo, decreciendo. Y aumentó. ADR y arbitraje, ¿m? como formas de solución, como gran respuesta. Hay 4.000 millones de personas que de eso ni de cerca. ¿eh? Eh, y el tema de Online Dispute Resolution, la virtualidad, también les... les eh, para aquella gente, yo todavía me acuerdo en el Congreso de COVE que creó la eh, Frederic Ferran como keynote speaker hablaba de la cantidad de gente que no tiene actualmente en Francia acceso a Internet, en Francia, no estoy hablando de Sudán, el Estado que está Sudán hoy, estoy hablando de Francia. Entonces, esta es una óptica importante. Pero a esta óptica, ¿qué agregaría? <coughs> Hay algo que yo, sobre lo cual suelo repetirme, discúlpenme que me repita, pero me parece que es esencial hacerlo. Hay veces que los Estados, cuando no juegan, eh, intereses concretos y cuando no manejan recursos son más proclives a, 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 a pronunciarse sobre cuestiones razonables. En el ámbito de Naciones Unidas, en el año 2015, se aprobó la Agenda 2030, bajo una muy buena noticia, una muy buena noticia que se establecen los considerandos de esa resolución es que de 1990 a 2015 1.100 millones de personas habían abandonado la, la, la zona de pobreza, lo cual es, una buena, es, un, es un buen argumento para empezar. Entonces dijeron, ¿por qué no nos preocupamos por, por acordar entre todos los estados de Naciones Unidas que si hay un lugar donde, para hacer integración y realmente acordar un mejor futuro para la humanidad? No tengo duda, y, y le debemos Naciones Unidas a la masacre de la Segunda Guerra Mundial, a lo cual también te, deberíamos ser sensibles. Los Estados acordaron en, en, con un consenso eh, muy importante esta agenda, cuyo objetivo 16 es acceso a la justicia, de la cual los procesalistas nos preocupamos poco. Una, un, una noción clave como garantizar el debido proceso legal cuando el debido proceso tramita, muy bien, pero que aparte haya acceso a la justicia y entendiendo que esta noción pionera de los años eh, de, 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 de los años 80-78 del World Justice Survey de, de, de Capiletti y Brian Gard, esa noción tuvo una importancia muy fuerte culturalmente. Hoy hablamos, naturalmente, de la idea de acceso a la justicia. Y lo hacemos porque no los procesalistas. Se ha entendido que para tener rule of law, para tener democracia, necesitamos acceso a la justicia y necesitamos garantizar los derechos. Entonces, me parece que es un punto en el cual no deberíamos olvidarnos. Curiosamente también, o razonablemente también, el pacto de derechos civiles ya eh, viejo pero en definitiva viejo por los años no por su lozanía eh, que fue la piedra de unión en, en un mundo dividido digamos la, la idea de derechos sociales y políticos por un lado eh, derechos políticos por un lado y económicos y sociales por otro que terminó uniéndose en los dos pactos este pacto habla de que todas las personas son iguales ante los tribunales de justicia. Y eso me parece que es una indicación también para los procesalistas. Es todas y refuerza con iguales. Después no se habla tanto de iguales en, otra, en otro tipo de normatividad, como por ejemplo el eh, que refuerzan en esta idea. El artículo 6 y el, el 47, eh, como ya les señalé, hablan de que todas las personas, pero no refuerzan tanto la idea de igualdad. El artículo octavo de la Convención de Americana de Derechos Humanos vuelve sobre esta idea, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos también. Ustedes podrán decir, son obviedades, sí, pero pareciera que son obviedades que tienen que ser el telón de fondo de muchas de las discusiones. De este telón de fondo voy al segundo tema que intento conversar con ustedes, que es el tema de la privatización y voy a hacer referencia a tres indagaciones que me parece que vale la pena compartir. La primera es un artículo publicado por Caponi en el año 2007, Remo Caponi, eh, que se llama Acordi Procesuali. Este, este artículo fue un artículo de alto impacto, de hecho fue traducido al español, se discutió a propósito de unas jornadas que se, hicieron, que se hicieron en Perú, y fue incorporado, tenemos la ventaja, de que eh, Remo Caponi publicó Dogmática Jurídica Evita, los dos tomos, en el cual el capítulo sexto está referido al tema de los eh, acuerdos procesales. Allí tiene una visión de gran alcance, Caponi, me parece a mí, porque habla en la tensión entre la... Eh, autonomía privada y la disciplina legislativa, el, 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 la idea del principio de legalidad que hablaba, que hablaba Guillermo, y cómo esto permea en una determinada cultura y hace a la evolución del derecho procesal, y él encuentra determinados factores. Dice que en el siglo XVIII y XIX eh, la... La, el rol ocupado en las nuevas democracias eh, por la justicia generó una visión de lo público en materia de asuntos judiciales y reforzó esta idea de legalidad. En una sociedad que era muy diversa, la sociedad de nuestros días, pero que uno podría comprobar o podría acordar con que este modelo tradicional tuvo amplio impacto en aquella época, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Y el segundo factor que, sobre el que trabaja es la evolución de las ideas del proceso en el siglo XIX. Y toda la autonomía conceptual, no autonomía de la libertad, sino, sino eh, autonomía de la voluntad, sino autonomía del derecho procesal, está muy vinculada a todo el desarrollo de la escuela alemana del siglo XIX y también principios, principios del XX. Pero donde, si bien se respetaba el principio dispositivo, había una amplia carga de, eh, de tránsito hacia lo público. De hecho, todo el trabajo de Klein es un, una idea que es muy rescatado, es trabajo hacia lo público. En un contexto que es un contexto diverso al contexto de hoy. Donde aquella tensión de esa época no es la misma de hoy. Nosotros a veces tenemos la costumbre de traer estos fenómenos del pasado y apropiarnos en el presente. Yo comparto que el mundo jurídico se mueve, pero yo creo que este es de los que más lento se mueve. Eh, creo que se eh, Cezanne, Cezanne cambió la pintura a fin de. Eh, antes de entrar en el siglo XX y cambió la pintura. Y nosotros nos aferramos. A, si no hablamos de bombo, no sabemos derecho procesal. Eh, y yo calculo que cualquier pintor abstracto hoy le, le hablan de eh, algún autor de, de, del impresionismo y dice, sí, sí, muy bien, pero la realidad bajo los ojos de la pintura es otro. Nosotros, si no tenemos esta línea con el pasado, que hace mucho a, la, a, la, a, la pro, a las propias características del mundo jurídico de preservación de seguridad, nos quedamos inmovilizados. Pero me parece interesante cómo Caponi pone en tensión y transcribe este, este paso de aquellas sociedades a esta y los fenómenos que uno encuentra hoy. Hace ya de estos cinco años, Fernando seguro lo recuerda, en la, en la Summer School de la Asociación Internacional, justamente el tema era el mismo que estas jornadas era el título de esa, de esa reunión de la Asociación Internacional, fue eh, Privatizing Dispute Resolution. Y la lectura inaugural la tuvo eh, Burkhard Hess. Allí, el término privatización, Hess lo vincula, eh, creo que con razón, a la, eh, a la irrupción de modelos preponderantes sobre todo la, eh, in, las iniciativas eh, llevadas adelante por los Estados Unidos con Reagan y también por, eh, en, en Inglaterra o en el Reino Unido por Margaret Thatcher. Y ve en este, en este movimiento de traslación hacia lo privado un movimiento cultural, donde lo privado parecía ser más eficiente que lo público y esta eficiencia de lo público generó un renacimiento de la justicia multipuerta, de la mediación, de los sistemas alternativos, se hizo una cultura de esto, una cultura que también no dejaba de ser una cultura en tensión con la anterior. Es decir, ¿qué tengo que resolver dentro del sistema, qué tengo que resolver fuera del sistema en términos culturales? Y esto ganó una, una gran, eh, un gran escenario eh, en, el mundo de, 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 eh, en el mundo jurídico, como también lo generó el fenómeno de los litigios de masa. Al principio, en, la, en las ideas de autonomía del derecho procesal, no se concebía una acción de clase o un proceso colectivo como hoy se condiciona. Bueno, esto es producto que la sociedad ha cambiado en gran medida y los mecanismos que tiene para resolver sus conflictos son también distintos. Lo que no quiere decir que, eh, que, eh, que uno deba optar por falsas opciones y el mundo de lo público, el mundo de lo privado, que en realidad es, eh, es una simplificación muy grande. Eh, en Argentina, por ejemplo, una de las... De las eh, últimas reformas del Código Civil eh, planteaba en los fundamentos la constitucionalización del derecho civil. Es decir, es una falsa dicotomía en que el derecho civil es solamente privado y no le interesa al público. Y el público es solo público. Hay una frontera de integración entre lo público y lo privado que me parece que eh, deberíamos reconocer. Lo que no quiere decir que... Veamos en cada uno de estos ámbitos ventajas y desventajas, que no reservemos para el, para el Estado la fijación de límites de lo prudente cuando hablamos de estas cuestiones. Porque para mí también, en esto eh, Tarufo era muy ácido en su crítica de los mecanismos de resolución de disputas, no se pueden asentar en la debilidad. Es decir,. Eh, Frente a una justicia que no funciona, tener un sistema de solución de disputas puede ser muy eficiente para el Estado, pero puede ser muy malo para la gente, y depende donde uno enfoque el sistema. Uno puede decir el arbitraje puede ser muy eficiente, y seguramente lo será para los grandes negocios. Las online dispute resolution, o las formas de, de resolución virtual, pueden ser, pero también hay un ámbito de libertad que debería ser cuidado. Todos estamos cansados de hacer reclamos por teléfono, esperar dos o tres horas al que alguien nos atiende, nos atiende una, una oficina tercerizada, el que, el que nos atiende no tiene ni idea de la disputa. Bueno, todo eso es eficientismo, pero no es un eficientismo que tienda a garantizar o a ser eficiente. En el, eh, en el Congreso donde fue traducido el, libro, el trabajo de Caponi, eh, que también estuvo junto con, con Luis Cadiet, la introducción, el libro se llama Estudios sobre Negocio Jurídico y Proceso. Y el título del libro me, me generó alguna preocupación por esto de negocio jurídico. ¿Y en qué medida está bien hablar de negocio jurídico? Eh, en el primer el informe introductivo, Luis Cadiet, que tiene eh, infinidad de trabajos, sobre, sobre la contractualización del proceso, critica una palabra muy cercana a la privatización, que es la palabra desjudicialización. Y dice, la estructura de la palabra desjudicialización se compone de un prefijo des, de una raíz judicial y de un sufijo isación. El prefijo des, que procede del latín dis, Indica distancia, separación, privación. desjudiciación, aparece entonces como el antónimo de judicialización. Y ahí estamos en un problema, porque volvemos a esta idea de la dicotomía. Y se pregunta, ¿qué está en juego? La desjudicialización podría esconder propósitos inconfesables y posiblemente los, los contenga. El problema es no comprar el paquete sin abrirlo, digamos, una vez que uno lo abre. Examina qué tiene dentro, habrá cosas positivas y cosas negativas, pero no puede ingenuamente ir eh, sobre él. Eh, no obstante, Cadiet acaba de publicar este año, hace poco salió, hace dos meses, una traducción de sus trabajos en, en, en Perú, Justicia y Proceso en Francia, Tendencias Contemporáneas, en el cual la segunda parte, cuatro capítulos, se, dedica, se los dedica a la contractualización y hablando... En, en, en términos similares a los que hacía Guillermo, sobre qué influencia o qué ámbito pueden tener los contratos dentro del proceso. Tercer punto, para respetar el tiempo y dejar los, los, la media hora para la discusión. Acuerdos, contratos o negocios. Eh, Joan, eh, Coraminas, como ustedes saben, es uno de los mejores diccionarios etimológicos donde hace un, un análisis de... De, de la historia, de, de etimología de las palabras, que en definitiva es un decantar de cultura, como vamos cambiando los términos. Y busqué eh, negocio, y no lo encontré, no estaba en negocio. Sí, estaba ocio. Y, eh, refiere a términos que se vinculan con ocio. Negligencia, negligente, elegir, negociable, negociación, negociado, negociador, negociante, negociar, negocio, negocioso, negozuelo. El término negocio deriva de la palabra latín nect, iotium, es decir, lo que no es socio. Para los romanos, otium era lo que, lo que se hacía en el tiempo libre sin ninguna recompensa. Entonces, negocio para ellos era lo que se hacía por dinero. Mi dios, eh, es que cuánta razón hay y no tengo ningún problema con que haya negocios. Cuando entra en, en el término de lo público, no tengo ningún problema tampoco con que con que ver que hay intereses, desde luego lo hay, pero cuando ya entro en la relación, eh, que a mi juicio es pública, entre el juez y las partes, empiezo a encontrar que esto de eh, una actividad no ocio negociable por dinero no, no me parece la, al menos la más adecuada, la idea de negocio. Sí me parece más eh, interesante hablar de acuerdo, de acordar. Acordar que viene, según Coraminas, de poner de acuerdo, eh, poner acordes, y todo esto viene de cor del latín, de corazón. Y la bahía me gustó un poquito más. ¿no? Me voy un poquito de los negocios y me acerco un poco más al corazón, que también hasta para, hasta para la ciencia jurídica debería existir. Eh, entonces, la idea de eh, acercarse para un mejor camino, en la resolución de, una, eh, de intereses encontrados me parece que es lo que ha vendido la negociación, es decir, el gran éxito de la mediación. El gran éxito de la mediación era la posibilidad de limitar la conflictividad. Yo creo que esa idea no deberíamos negociar en términos del proceso y deberíamos darle un espacio. Hoy por hoy, uno de, de los países que más ha avanzado en términos de negocios procesales es eh, Brasil. Eh, Antonio Cabral y Didier, eh, Freddy Didier han publicado en el en, en International Journal dos trabajos muy buenos, uno del 16 eh, y otro del 17, comentando la situación en Brasil. Eh, el Código Procesal de Brasil expresamente recoge la idea de contrato, dice versando el proceso sobre derechos que admitan autocomposición es lícito a las partes plenamente capaces estipular modificaciones en el procedimiento para ajustarlo a las especialidades de la causa y negociar sobre sus causas, poderes, facultades, deberes procesales, antes o durante el proceso. A mí realmente no me, no me parece mal que haya esta flexibilidad dentro del proceso. Estos son también dos trabajos de Cadieti y Caponi sobre flexibilidad en el proceso. De oficio, en instancia de parte la idea de control de la que hablaba Gess, el juez controlará la validez de los acuerdos previstos en este artículo, rechazando su aplicación solamente en los casos de nulidad o de puede estar vicio de la voluntad, o de introducción abusiva en contrato de adhesión o en que alguna parte se encuentre en clara situación de vulnerabilidad. Admitiendo estos límites, no veo que el proceso deba necesariamente restringir lo que las partes prevean sobre cómo se debe discutir su contrato, en tanto y en cuanto no restrinja o no limite excesivamente el orden del proceso. Está claro que durante el proceso, y esto no, no, ni siquiera con, eh, entre ustedes hace falta que lo mencionen, pero el Código Procesal Civil está pla plagado de manifestaciones de la voluntad en forma de, de restricción del de, de propio derecho desde el sestimiento del recurso a, a, a la no proposición de prueba, al no respeto a la cosa juzgada, digamos. No es un mundo enteramente de lo público, es un mundo de convivencia entre lo público y lo privado. Cuarto, y creo que para el cuarto me voy a quedar sin tiempo, que es el que más me interesaba. Eh, algunas notas sobre el cuarto, eh, que al, algo anticipé ayer. Eh, la, la cooperación como marco relacional y la idea de de modelo de discusión procesal. Eh, ayer lo, lo mencioné y ahora lo repito, yo creo que una de las grandes ventajas de las reglas es que un reconocido, muy reconocido grupo de académicos pensó el proceso intentando ponerse de acuerdo sobre qué puntos de consenso había y qué problemas había. Y esto no, no es el problema del legislador. Ayer vimos el problema del legislador de una forma... Eh, hasta dramática, diría yo. ¿Por qué eh, no puedo tener una rebeldía dura en la alemana? Y porque si no, el Estado pierde. Eh, sí, bueno, <laughs> Mal por el Estado, pero esto, no es, esto no, es un, no es ni siquiera un argumento para empezar a discutir esta cuestión. Eh, los académicos, cuando se sientan a discutir sobre esto, lo hacen con mayor libertad. Digamos, la visión es, es, es distinta. Y se, y se permiten discutir sobre, el, sobre lo modélico, que esto me parece que es un espacio muy importante reservado a la, académica, a la academia. el artículo 2 es el deber general de cooperación, y yo creo que ahí empezamos muy bien. creo que se abandona la lógica beligerante, lo que, haya, lo que llama patrick glenn, la epistemología del conflicto, para entrar en un tipo de proceso donde lo que se prima es la cooperación de las partes, porque necesariamente no tenemos que pensar eh, que es eh, a la Hobbes, digamos. Eh, no somos necesariamente enemigos. Ahora, si nos señalan que debemos ser enemigos, a lo mejor somos más enemigos de lo que somos. Porque el sistema subraya el antagonismo en vez de subrayar una pauta distinta, como puede ser la cooperación. Las partes, los abogados, el tribunal deben cooperar y demás. Basado en. Los, en, en, los, en la fundamentación de las reglas, algo interesante es la referencia al punto que tomaron de partida. Y el punto son los principios de Ali Unidroa, el 7, el 11, el 22. Esta, esta continuidad de la discusión también me parece que es un, eh, un tema importante. Y dicen, cuando fundan las reglas, The emphasis on cooperation, which has been a feature. Of some European civil procedural codes since the 19th century, another since the turn of the 21st century is an important move away from the traditional division between adversarial and inquisitorial conception of civil procedure. decir no había ahí una ingenuidad, digamos había una idea de superar esta. También esta dicotomía que, en general, lo más fácil para la discusión es aferrarse a un solo lugar, simplificando los términos de la discusión. Y avanza en el 9, como los deberes de cooperación de, de las partes, y en el artículo 26 introduce una idea de convención en la tercera parte, que está efectivamente, que venía la, la, la pregunta de ayer, Joan, por eso te la, la, la hacía. Dice, siempre que gocen de libre disposición de sus derechos, las partes podrán convenir las normas aplicables en general o en relación con determinados extremos del litigio. Dicho acuerdo habrá de ser expreso y hacerse constar, aun cuando hubiera sido alcanzado antes del procedimiento, en los escritos de demanda y contestación. El acuerdo tendrá carácter vinculante para el tribunal. Eh, esto quiere decir que el tribunal no puede... Eh, analizarlo y hasta considerarlo no válido no no quiere decir eso ahora deberá decirme por qué aquello que han acordado no tiene validez el artículo 50 resoluciones de gestión eh, habla sobre eh, también la tiene dos disposiciones interesantes el primer inciso dice el tribunal podrá de oficio o estancia de parte adoptar cualquier medida de gestión o impulso del proceso. Cuando se dicten sin antes oír alguna de las partes, inaudita parte de Vitoris, estas podrán solicitar que se reconsidere la decisión en una vista oral o por escrito. Si le da un rol en la actividad procesal de diálogo y de cooperación entre jueces y las partes, que me parece que es un espacio dialogal interesante. Si las partes solicitaren conjuntamente la adopción de determinada medida de gestión o e impulso, el tribunal no adaptará otra distinta sin causa justificada. O sea que lo, eh, hay una mirada más horizontal, sin perder la jerarquía de la decisión, en el entramado de relaciones de cooperación que plantea dentro del, pro, dentro del proceso. Bueno, y el 51 que permite a las partes... Fijar el calendario procesal, estimar el posible costo, tener en cuenta cuestiones de caducidad y demás. Eh, coincido eh, con, con Guillermo, eh, tuve la... la me, 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 me hizo llegar su libro y la verdad lo leí con mucho interés, particularmente el prólogo de, de, de Fernando me, me gustó mucho, sobre todo cómo, cómo lo, lo, lo coloca al análisis en una perspectiva. Más global, que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como debía, debida, eh, como debía garantía, habla de free and unequivocal inequivo, manner, eh, resaltando que la voluntad, como decías con razón, debe ser reforzada cuando hay una disposición dentro del proceso. Bueno, mi intención fue tratar de darle. Eh, un marco y señalar algunas inquietudes. Gracias por la paciencia y quedo abierto a las, a las preguntas. Muchas gracias, profesor Oteiza, por su visión transversal de la institución, no exenta de polémica. Sí, bueno. bueno, empezamos el debate. Va. A ver, Guillermo, ¿cómo puede vincularse al juez un contrato procesal sobre normas de Ius cogens? Eh, para seguir vosotros, ¿eh? solo, solo avanzo yo ¿eh? os pasar el micrófono Joan? tendría que haber empezado por esto eh, yo, en principio tenemos que tener en mente un proceso eh, civil declarativo cuyo derecho material aplicable al fondo del asunto sea dispositivo en el momento en que la norma material aplicable al fondo del asunto sea una norma imperativa y por lo tanto el legislador tenga un interés directo en la realización de la aplicación de la norma, la operatividad de los contratos procesales automáticamente se reduce. No tendría ningún sentido que una, con una especie de fraude de ley a través de contratos procesales lleguemos a un resultado distinto de aquel que quiere el legislador aplicando la norma. Por eso, en principio yo, cuando hablamos de contratos procesales, digo, bueno... No vamos a pensar en contratos procesales en relaciones con consumidores, que os digo directamente, yo creo que no caben, o contratos procesales en derecho de defensa de la competencia, que es norma imperativa, no caben. Primero intentemos hacer una teoría general en un ambiente un poco más natural o, o fácil en el que moverse, y una vez que los entendamos y los tengamos integrados, ya los aplicamos. Desde luego, todos los contratos procesales y dispositivos son los, más, eh, son los más discutidos. Yo creo. Creo, pero insisto, esto es valoración y esto le corresponde a decirle al legislador. Yo creo que una buena teoría general del contrato procesal es lo que permite explicar cómo funciona, como he dicho, dentro de un ámbito que, que no nos corresponde definirlo a nosotros. Yo creo que no tiene ningún sentido que, el, que los contratos procesales que afecten a los poderes del juez. Me parece, me parece que es un límite y ya si es, es de Uscón, es una norma imperativa aún más. ¿Vale? No Adelante, por favor. El micro? Jordi. Y muchas gracias a los dos, me gustaron mucho las ponencias. Quería, quería hacer una, una pregunta, una reflexión sobre tu argumento, Guillermo, que me pareció eh, eh, también muy interesante e inteligente. Eh, cuando tú, tú, tú haces esta distinción entre la eficacia material y la eficacia procesal del, del negocio procesal, y para sostenerla, partes de. Es de decir, insististe en esto, de decir, bueno, por ejemplo, en, el, en el ejemplo del, del, del negocio procesal sobre, sobre las pruebas que se pueden presentar al proceso. ¿no? Por ejemplo, dices, bueno, es que la parte puede presentar o no. Entonces es una opción de la, es una option para. Este me parece un sustento débil. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a cambiar el ejemplo y vamos a salir del proceso. Todos los ciudadanos en España, en otros países no es así, podemos votar. Pero es una opción. ¿Qué sucede si yo hago un negocio en el cual me comprometo a no ir a votar a cambio de que me paguen? una determinada cantidad. Y digamos, bueno, una cuestión es la eficacia material del negocio y otra es la eficacia electoral del negocio. Si yo decido ir a votar, mi voto sigue siendo válido y nadie me puede objetar el contrato para decir, no, es que usted no puede votar. Pero de todos modos, usted está incumpliendo el contrato. Y por tanto, la otra parte me podría aplicar una cláusula penalizadora. Etc. ¿Estamos dispuestos a esto? Si la respuesta es no, o si hay alguna situación en la que no estemos dispuestos a esto, entonces no basta para sustentar la distinción entre la eficacia material y la eficacia procesal que la, la acción en cuestión sea una acción opcional para, la, para el ciudadano, porque también la del voto es opcional para el ciudadano. Entonces, hace falta algo más. Y quizás hay situaciones en las que el Estado esté interesado en que siga siendo opcional hasta el final para el ciudadano. Es decir, que el ciudadano no pueda restringir su propia libertad de acción. Aunque el, aunque el Estado le da la libertad de acción, el Estado tiene un interés público en que esa libertad de acción no se limite. Y por tanto protege en una especie de acción paternalista al ciudadano contra su propia decisión de limitar su, su, su libertad de acción. Y esto habría que argumentar y hay, hace falta un paso más en tu argumento para poderlo hacer. Y por otro lado, si la razón por la que damos esa posibilidad a las partes de presentar las pruebas es porque entendemos que las partes son las que mejor conocimiento tienen de las pruebas disponibles, bla, 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 y porque queremos maximizar que en el proceso estén las pruebas relevantes, entonces parece que nos estamos dando un tiro en el pie a ese interés público si aceptamos que las partes puedan, contrat puedan contratar, puedan contratar eh, la limitación de las pruebas eh, que van a estar. Eh, que van a presentar al, al proceso. es verdad que no, les damos, que no le damos eficacia procesal pero la penalización puede ser tal que evidentemente desincentive lo que nosotros queríamos incentivar de, de inicio. Y este, y este puede ser un argumento adicional para esa acción ya no solo paternalista hacia el, hacia el ciudadano sino de interés público de no aceptar la limitación. Entonces, creo que hace falta un argumento más, un paso más en tu argumento para poder mostrar que ahí, aunque sea un, una opción del ciudadano, es una opción que el ciudadano puede libremente limitarse a sí mismo. Porque, porque hay situaciones en las que, aunque sea una opción, como en el caso del voto, estaríamos dispuestos a decir que el ciudadano no se las puede limitar. Muy bien, gracias por la pregunta. El desarrollo del negocio procesal como categoría es algo que no está muy desarrollado. La disposición negocial del ejercicio de los derechos fundamentales, por la doctrina constitucional de España, está muy, muy desarrollado. El ejemplo del voto es un ejemplo muy bueno porque ese sería un contrato nulo, ¿vale? Cuando tú dispones contractualmente el ejercicio de un derecho fundamental, en el fondo tienes una colisión de derechos fundamentales. Y esto, insisto, que esto por la doctrina constitucional está totalmente eh, desarrollado. Tienes la colisión entre la libertad del individuo, que no deja de ser la libertad contractual, pero que también es la libertad del 10.1 de la Constitución, con el derecho fundamental en cuestión. Un contrato de esclavitud es nulo, pero un contrato por el cual las partes se obligan a no ejercitar acciones judiciales para que su controversia la resuelva un particular, que puedo ser yo o puede ser tú, eso es válido y se llama convenio arbitral. Por lo tanto esto es, es este, insisto, o sea, no todas las disposiciones son válidas, sino solo algunas. El, el, el ejemplo, el, una vez que decimos que algunas disposiciones son válidas, también queremos decir qué eficacia le queremos dar a esta disposición. Las partes podemos disponer contractualmente de nuestro derecho a la intimidad. Yo puedo decir que quiero que determinadas imágenes mías aparezcan en una revista, sí. ¿Puedo revocar libremente esa autorización contractual? Sí, lo dice la ley. ¿Es una, es una, ¿Fue una autorización válida? Sí, que genera la obligación de indemnizar los senos y perjuicios. Por lo tanto, pongamos el debate de validez o no y qué eficacia le queremos dar. Vale. Por favor. obligación de reserva se incumpla en un proceso o se incumpla en cualquier otra actividad social porque generará la misma consecuencia de responsabilidad contractual. Es decir, no, no acabo de ver la, la, pues, el, el calificativo de procesar en esos postes. Muchas gracias, profesor Ortels. ¿Alguna consideración? Respondo. Eh, Claro, esto es, es, estará, es, insisto, yo tengo la suerte relativamente cuando haces un, una tesis sobre contratos procesales, en castellano no había escrito nada o, o muy poco, ¿no? o sea, lo, lo, que, lo que ve de forma totalmente acertada el profesor Ortels, esto se viene discutiendo en Alemania pues 80 años. ¿Dónde, ponemos el, ¿Dónde está el foco para definir qué es un contrato procesal? En los efectos, la teoría de Obermann, o la ponemos en el objeto, en el objeto ideal, el que, el que pretendemos idealmente. ¿no? Yo, yo ponía en el ejemplo, si, si yo firmo con alguien eh, la venta, eh, firmo un contrato de compra-venta por medio del cual vendo la luna o vendo las cibeles, eso es un contrato de compra-venta, es un contrato de compra nulo por falta de disposición del objeto. Pero en principio es un contrato de compra-venta porque idealmente las partes pretendían. La transmisión. Sí, es algo débil, pero insisto, si nos ponemos así, al final eh, reduciríamos el contrato procesal sobra, so, solamente a aquellos que son típicos. Entonces, si nos obligamos a no presentar un documento como medio de prueba, eh, es un contrato material. Bueno, sí, sí, veo la crítica. Es que esa crítica está y. Sí. El efecto que pretendemos, que, ideal, que idealmente pretendemos, que no conseguimos o no podemos conseguir. Yo, yo, con, los, con los contratos procesales obligacionales, a mí esta idea me, me gustaba mucho, decía que, que suponían una abstracción de la obligación material. ¿no? Yo, yo decía que así como el contrato de compraventa no transmite la propiedad, sino que obliga a transmitir la propiedad y por lo tanto la transmisión de la propiedad que en el fondo es el efecto material típico que las partes pretenden no deriva de la perfección del contrato sino del cumplimiento pues a mí esta imagen me servía para decir en los contratos presales obligacionales la obligación material es abstraída y los efectos presales pretendidos no derivan de la perfección sino del cumplimiento Claro, yo al final lo que he intentado es una teoría en la cual me ayude a explicar tanto los contratos presa típicos o atípicos, pero, pero la crítica desde luego la veo y el, y el eslabón débil lo veo. Por favor. Grazie a tutti Io ho una domanda per Guillermo. In tua classificazione, dove ponesi gli accordi di de elezione del foro? Perché tu disiste, se non mi equivoco, che il contratto dell'arbitrage tu lo ponessi tra i negozi processuali dispositivi. Perché disiste, per esempio, se io eligo rinunzio alla giurisdizione italiana e eligo alla giurisdizione spagnola se non con le mie obbligazioni, hai rimedio processuale, perché se vai frente al juez italiano, il juez mi dice, non no, no deciderei tu, 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 tu domanda, tienes che irte frente al juez spagnolo. La ragione per la quale io ti pongo questa domanda è es che, que, come tu sai, il eh, Bundesrat... Eh, il Bundesgerichtshof, non dico per prima vez che quando hai lezione di foro è vero che è eh, un accordo processale dispositivo, però in, al mismo tempo se non cumpli con le tue puoi ripetere... Um, Para pedir tutela risarcitoria es decir, no solamente renuncio a un, al derecho de, um, a la jurisdicción italiana, sino también me obligo a no pedir algo frente a todos los otros jueces. Entonces, los alemanes los alemanos fueron inspirados por, 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 los, por el derecho a inglés y por primera vez nos dijeron: hay las dos. Entonces, en tu clasificación, ¿dónde pones el.? Eh, las cláusulas de elección de esforo. Este y lo mismo, yo, creo yo, eh, vale, se puede decir, por el arbitraje, porque ¿qué pasa si no cumples con tu obligación de litigar frente al árbitro? Solamente puedo pedir tutela resarcitoria. Gracias, Elena, por, por, por la pregunta. Creo que al final eh, esto es como la... Como, como puede ser la transacción. No, no se puede discutir en abstracto la, la naturaleza de la transacción, sino de una transacción concreta. Y, y creo que los contratos procesales pasa, puede pasar lo mismo. Yo creo que hay algunos contratos procesales mixtos que pueden tener tanto natu naturaleza dispositiva como obligacional. En el caso de Bruselas 1bis es... Está muy bien visto porque es que es posible que el juez deje de conocer de oficio, por ejemplo, por la existencia de una cláusula de sumisión expresa, o sea, esta imposibilidad del torpedo italiano, ¿no? Si lo puede hacer de oficio, es que de facto estás disponiendo sobre la jurisdicción y la competencia internacional. Yo creo que la cláusula de sumisión expresa, el, el, el contrato procesal, tiene obligación procesal y material, así como el convenio arbitral. ¿Qué pasa con estos contratos mixtos? Si el contrato. Si el ordenamiento me da a mí herramientas procesales para conseguir los, 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 los efectos típicos del contrato, normalmente la obligación material nunca, nunca, nunca se ve, nunca nace. Si tú me demandas ante un fuero distinto de aquel que hemos pactado, lo que el ordenamiento espera de ti es que vayas a ese fuero, interpongas una declinatoria o impugnes la competencia. Si tú incumples ese fuero, un, un, un pacto de sumisión territorial y lo incumples y yo te demando por, hace, por daños y perjuicios, lo que te dirán es que tú no tienes interés, no tienes interés porque tenías una herramienta procesal para satisfacer tu interés. Los casos en los cuales digo que, es, que esta, esta obligación en cierta manera aparece, pues son contratos bastante… Eh, en supuestos bastante extremos. Esa sentencia de la que hablas en el, en el Tribunal Federal Alemán, nosotros también debemos una en el Supremo, y hay que decir con orgullo que fue antes que la alemana, que son en supuestos en los cuales tienes una cláusula de sumisión expresa y una de las partes demanda en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay, la declinatoria no está tan claro porque se resuelve durante el fondo, con la America Rule no puedes resarcir las costas, entonces en el fondo ese es un caso en el cual el Tribunal Supremo dice mira, tú tienes herramientas, las herramientas procesales que el sistema no, te, te daba no, no funcionaban, por lo tanto es cuando la obligación material se ve, se ve claramente. ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y simplemente para, para, para acabar con esto, que la… Una de las cosas que a mí me sirvió más para entender el contrato procesal es ver cómo la institución arbitral ha ido evolucionando. Tú, en España, por ejemplo, ves las últimas tres, tres eh, leyes arbitrales del 57, el 87, del 2003, y te vas dando cuenta en qué medida un contrato que era atípico, atípico como puede ser el convenio arbitral, en la medida en que voy dando herramientas procesales para que el contrato sea autosuficiente procesalmente, la eficacia material se esconde se esconde. Pero si derogamos hoy en día eh, la ley de arbitraje y por lo tanto no tenemos la declinatoria ni el nombramiento judicial de los árbitros, lo que te queda es un contrato con obligaciones materiales eh, al descubierto. Pero... Muy bien. Eh, yo quisiera hacer una confesión. Eh, eh, Guillermo tuvo el detalle de enviarme el libro. Y cuando lo, lo leí, la verdad es que me hizo temblar dos ideas que tenía en el tuétano, que las tenía absolutamente metidas en mi columna vertebral y que me hacían imposible entender lo que Guillermo quería decirme en su tesis. La primera idea esencial es que en el ámbito civil, privado, hay relaciones jurídico-privadas. Cuando uno libremente interpone una demanda, se crea una nueva relación, que es una relación jurídico-procesal, en la que interviene ya un tercero, que es el juez. Y ese juez tiene que resolver de la forma más justa posible lo que se le plantea. Claro, lo que hace Guillermo es mezclarme estas dos relaciones jurídicas. Y esto hace que no acabe de entender bien eh, Cómo, cómo encajarlas. Y enlazo con, eh, aquí me viene la tesis de Tito Carnacini, el proceso como técnica de resolución, pero que establece el Estado porque entiende que esa es la mejor forma de resolver el conflicto. Y eh, me trae a la memoria viejos eh, revival, veo yo aquí un, un nuevo revival en el que en el ámbito procesal estamos recuperando las figuras del derecho civil y voy a la idea de, eh, de Jordi. Claro, eh, estamos hablando de derechos fundamentales, como es el derecho a la integridad física, el derecho al voto, pero tan derecho fundamental es ese, como el derecho a la prueba, a la igualdad. Claro, le he dicho, ¿se puede pactar lo del voto? Yo puedo pactar que si no cumplo esto me amputarás un dedo. Yo puedo negociar un derecho fundamental. Está dentro del ámbito de disposición de las personas. Y ahí me viene la idea de entender los derechos fundamentales con una doble vertiente: derecho fundamental como norma, carácter objetivo, como norma objetiva, es una norma indisponible, y el derecho fundamental como la, el derecho fundamental en su vertiente subjetiva como derecho subjetivo, como capacidad de exigir a otra persona una determinada conducta. En el ámbito procesal, todas las normas procesales que se ligan al derecho fundamental tienen un carácter objetivo y, en consecuencia, son indisponibles. Pero tienen un componente subjetivo, porque si yo quiero pedir el testigo, lo pido o no. Si quiero aportar al testigo, lo pido o no. Pero esto lo hago dentro de mi relación jurídico-procesal, no previamente una relación jurídico-material. Y es ahí donde mi cerebro no cuadra, porque estamos mezclando las dos relaciones jurídicas. Voy a decir, eh, el proceso ya no es un negocio entre dos partes, hay un juez que tiene que resolver el conflicto de la forma más justa posible. Y probablemente no lo sea si le negamos el acceso a un testigo, si le negamos el acceso a unos documentos. No sea que privatizando el proceso... Estemos, un, estemos haciendo un flaco favor a la efectividad de la tutela judicial. Y esto es la, la, la reflexión, me acuerdo perfectamente que le llamé para decirle que me había encantado, porque había provocado toda este, esta ruptura de, de, de esquemas mentales que yo tenía totalmente asentados y mmm, que de golpe y porrazo, pues, eh, y, y que... Me resisto. Probablemente los pactos, negoci los pactos procesales que no afectan a la actividad del juez, derecho al recurso, bueno. Pero los que afectan a una tercera persona, eh, ¿en qué medida son negociables de manera privada? El calendario. ¿El calendario? Claro, el calen por ejemplo, una, ¿se puede pactar que la contestación a demanda en lugar de 20 días será hará en, en 15? Eh, ¿por, qué no? ¿Por qué no? Claro que no, porque no afecta al juez. Yo me estoy refiriendo a esos pactos procesales, no al catch management, a cómo dirigimos el proceso, sino a aquellas actuaciones procesales que tienen una repercusión en el enjuiciamiento, en la resolución del fondo del asunto. Y ahí está todo lo que son los pactos procesales probatorios, que me cuesta eh, encajarlos dentro, dentro de este esquema de dos ideas que te he comentado, normas objetivas. De hecho, fundamentales, carácter objetivo y subjetivo, y en consecuencia indisponible, y las dos relaciones jurídicas, la material y la procesal, que se entremezclan, eh, perturbando la, la finalidad de la relación jurídica procesal, que es resolver de la forma más justa el conflicto. Yo eh, estoy totalmente de acuerdo con el profesor Picó. Yo tengo otra duda, eh, duda práctica. Eh, porque, por ejemplo, los acuerdos procesales con eficacia procesales, en este caso eh, el juez tiene que estudiarse un nuevo proceso cada vez, no es simple por el juez, y sobre todo el juez probablemente eh, aplicará eh, las reglas que conoce mejor, y no sé si, si, eh, si es capaz de de aplicar correctamente los efectos los acuerdos procesales. En cuanto a los acuerdos procesales sin eficacia procesales. Yo no creo que sean útiles porque de un proceso hay dos procesos. El proceso en el cual no se cumplan cumplan y luego un otro proceso en el cual se pide eh, los daños y tengo una, otra duda sobre la definición de acuerdos procesales. Claro, no hay una definición porque no, no tenemos reglas sobre esto. Y pido disculpas porque no he leído su libro. Perdón, <laughs> eh, claramente. <laughs> eh, una, sobre todo, eh, en cuanto eh, mi duda es sobre eh, los acuerdos procesales concluidos entre una parte y un tercero. Aquí eh, está la profesora D'Alessandro, que ha eh, eh, escrito mucho sobre el tema de la, eh, de la financiación de litigios. Eh, yo imagino, por ejemplo, eh, en el futuro, cuando será aprobada la directiva sobre la, el finan la, la el financiación de litigios, pido disculpas, la financiación, perfecto, eh, y habrá, acuerdos, habrá acuerdos entre una parte. Y un tercero con efectos procesales. ¿Son acuerdos procesales? Eh, esta es eh, la pregunta. Y, perdón, un, un comentario sobre eh, la ponencia del, del profesor Teiza. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos un problema de acceso a la justicia. Lo, a, hablé, eh, Mauro Capelletti estaba convencido que en el futuro, eh, en el futuro próximo, habría habido un efectivo acceso a la justicia, pero no es así. Pero todavía no se habla no se habla más de, de acceso a la justicia, tenemos que hablar de eso. Yo estoy todavía... ¿Puedo contestar? Eh, a ver, empiezo 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 por lo del código, evidentemente, y, y lo dije. Todos los contratos dispositivos, desde luego, son los más los más controvertidos y a mí personalmente los que menos me, me los, los que menos me convencen. Y responde y lo conecto con lo conecto con la, pregu la, con la pregunta del profesor del profesor El código es, es, es evidente o se supone que esta es como la idea del siglo XIX. Lo que intenta es, bueno, además de unificar reducir los costes de información y de transacción. Lo que queremos es que un juzgado sea capaz de tramitar 800 procedimientos que le entran cada año y, por lo tanto, 800 de cada año pueda tramitar al mismo tiempo 5.000 o 3.000 procedimientos sin tener que estar viendo si en el caso concreto las partes han dispuesto o no han dispuesto sobre, sobre algo. Yo creo que los contratos procesales que afectan a la disposición del proceso son los que nos tendríamos que plantear y, en el fondo, existen poco, porque yo creo que... que que no nos, lo acabamos, no nos lo acabamos de creer. La regulación de un procedimiento son asignación de recursos públicos y, de forma natural, el ser humano intenta atribuirse todos los recursos públicos que pueda o la mayor atención. Por lo tanto, tipificar contratos procesales, dispositivos, que es la única opción, porque si no, insisto, no son válidos, supone plantearte temas de, 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 atribución de, de atribución de costes, o sea, que, que esto es, este es evidente y es un problema y un argumento en contra. El hecho de que existan dos, dos procedimientos, como bien decías, no, no tiene sentido, por eso digo que al final la solución son las cláusulas penales, ¿Vale? no, no, tiene ningún, no tiene ningún sentido. Cláusulas de confidencialidad en contratos de compraventas de empresas, de, de Maney, lo tienen todos, todos. La pregunta es… Si tú presentas un documento en un contrato de compra y venta de una empresa que has firmado que era confidencial, ¿podrías pedir la exclusión del documento confidencial en el proceso? La respuesta es no, que es lo que hacen, se hacen en todos los contratos de, de compra y venta de, de empresas, cláusulas penales. Pues ya está, intentamos que esta cláusula penal esté en una escritura pública, documentado en un título ejecutivo, de la manera que si no cumples te ejecuto. Y parece ser que ese miedo pues funcione como el mismo miedo de un contrato de arras de que si no firmas el contrato de compraventa pierdes el dinero. ¿Vale? O sea, es una forma... Intentar darle un poco genérica o abstracta, intentar darle alguna, alguna, alguna utilidad. Y claro, los contratos procesales de en la, en la financiación está, está ahí, no actualmente se ve también cotalitis en España, cuando a, a despachos de abogados que cobran directamente la condena en costas, hasta qué punto el, aboga, el, el despacho te obligas a que no puedes desistir, te obligas a que no puedes renunciar, bueno, también también sí. O sea, esos, esos contratos existen. ¿Le queremos dar eficacia procesal, sí o no? Bueno, eso, 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 eso es otra discusión. Yo creo que son contratos válidos. ¿Algún comentario sobre la última alusión? No, no, no sobre la última. Eh, yo me interrogué, y aparte me interrogué después de las preguntas, si estaba hablando de otra cosa. Entonces, cuando escuchaba tantas preguntas sobre los contratos procesales, dije, ¿habría hablado de otra cosa? ¿Me habré equivocado de Planel? Eh, ¿Tenía alguna relación lo que yo decía con esto que plantearon? Eh, ¿Habré sido tan, tan, tan desacertado mi, mi, mi planteo que ni siquiera conmovió una pregunta? Es que todos estamos de acuerdo, todos estamos en desacuerdo. Y eh, me parece que cuando habla de, uno habla de privatización, salvo que uno sea muy ingenuo y no viva esta realidad, y no viva lo que ha pasado estos últimos dos años, no puede dejar de ver como contramarco el tema del acceso a la justicia. ¿Cuántos contratos procesales hay? ¿Cuál es su verdadera utilidad? ¿A quién está, de, quién estamos, ¿De quién nos estamos ocupando cuando hablamos de estas cosas? Yo entiendo que si dos grandes compañías... Eh, Obviamente, los abogados de una y otra, mil hipótesis. Yo esto lo puedo resolver con un eh, eh, perito que vive en Rumania y, y la sede la tengo en Brasil y eh, mi contraparte está en Noruega. Y yo, a lo mejor, cuando preveo el contrato, tengo que hacer muchas previsiones. A lo mejor para la ejecución aquí y decido que se haga en España. Muy bien. Pero. Hay un mundo que detrás de estas discusiones eh, no, eh, pareciera que nuestras discusiones no, te, no tienen impacto. Y yo marco de qué nos preocupamos cuando nos preocupamos de, de, de algunas cosas. Eh, esa es la única referencia. Eh, bueno, eh, y, y, y me desahogo <laughs> viendo lo poco movilizante, ya las décadas de poco movilizante que tiene el argumento de acceso a la justicia. Nada más, gracias. Muchas gracias a todos los ponentes, también muchas gracias a todas vuestras intervenciones. Eh, la fiesta continúa a las tres y media. Ahora hay una pausa. Gracias y hasta luego.